Hola, ¿qué tal? Empezamos el último Elevator Pitch del año 2021, de este año, que ha sido el primer año que organizamos estas jornadas para visibilizar al talento joven que tenemos distribuido a lo largo de los diferentes centros de investigación y universidades a lo largo de toda la geografía española. Y este último Elevator Pitch lo organizamos junto con Patricia Sancho y Laura Asín. Nos movemos a Aragón. Y bueno, en primer lugar agradecerle a ambas la organización y la coordinación del evento. Y paso rápidamente a presentar a Patricia. Y antes, bueno, hoy no ha podido acompañarnos Isabel Varela, pero retomará los elevators con nosotras, con Sara y conmigo en enero. En diciembre no vamos a organizar el elevator, por lo que nos vemos luego en enero. Paso a presentar a Patricia. A ver si soy capaz de compartir el PowerPoint. Patricia Sancho es investigadora jefa de grupo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Dirige un grupo de investigación en cáncer enfocado en metabolismo y cáncer stem cells. Es licenciada en biología por la Universidad de Alcalá en Madrid y posteriormente realizó su tesis doctoral también en Madrid en el Centro de Investigaciones Biológicas. Realizó varias estancias postdoctorales en París, en el Instituto Pasteur, en Barcelona y en Madrid, y posteriormente consiguió una plaza de investigadora principal en Londres, en el Barts Cancer Institute, y volvió a España gracias a un contrato Miguel y Servet en el año 2017 al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, donde actualmente dirige su grupo de investigación. Entre los logros científicos de su grupo destacan la identificación y descripción del mecanismo de acción del papel dual de las NADPH oxidasas en hepatocarcinogénesis y también la descripción del metabolismo diferencial de las células madre tumorales pancreáticas. Patricia ha publicado más de 50 artículos, 20 de ellos como autora principal, en revistas de primer nivel en el campo del cáncer y biología celular, como por ejemplo en Cell Metabolism o Nature Communications. Ha dirigido desde su vuelta a España dos tesis doctorales y tiene tres tesis doctorales más en proceso y ha obtenido financiación competitiva, tanto a nivel público como privado, durante las distintas fases de su carrera científica. Entre los premios y méritos que ha recibido, nos gustaría destacar tres de ellos. En el 2015, el Pancreatic Cancer Research Award. También el proyecto que dirige de la convocatoria Worldwide Cancer Research de la Asociación Española contra el Cáncer, que es un proyecto internacional. Y el premio Rector Manuel López al mejor grupo emergente de su instituto de investigación. Entre otros méritos, destacar que Patricia forma parte de las comisiones de evaluación de proyectos en el área de biomedicina en cáncer, como en el año 2000, y es revisora tanto de agencias nacionales como internacionales y también de diferentes journals, y es un miembro muy activo de ASEICA Joven, y de hecho es la organizadora del programa de mentoring de ASEICA para jóvenes investigadores principales. Por mi parte, Patricia, te doy la palabra. No, perdón, se la doy a Sara para que presente a Laura y luego ya os pasamos a las dos la palabra. Y De nada, acuerdo. muchísimas gracias por coordinar este Elevator Pitch. Muchas gracias, María. Pues efectivamente, muchas gracias a Patricia por organizar este Elevator Pitch y con ella moderará Laura Asín. Así que voy a compartir pantalla para presentaros a Laura. Uy, perdona. Laura Asín es licenciada en bioquímica por la Universidad de Zaragoza y en 2012 defendió su tesis doctoral en el Instituto de Nanociencia de Aragón. Esta tesis estaba basada en el estudio de diferentes aplicaciones biomédicas de nanopartículas magnéticas. Ha realizado varias estancias pre y postdoctorales en Brasil, Alemania y Portugal. Y actualmente disfruta de un contrato postdoctoral CIBER-BBN en el grupo BioNanoSURF, liderado por el profesor Jesús Martínez de la Fuente del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Su experiencia investigadora se centra en estudiar el uso de la hipertermia magnética como terapia antitumoral. Así que, Laura, muchísimas gracias también a ti por participar en este Elevator Pitch. A partir de ahora te dejamos como moderadora y adelante. Muchas gracias a vosotras también. Sí, muchas gracias por la presentación.
Y yo creo que Laura y yo nos unimos en daros las gracias por la invitación a Paco. La verdad que nos hizo mucha ilusión poder, no sé, dar nuestro granito de arena y poner nuestro punto de vista sobre lo que es la investigación que se hace aquí en Aragón. Y hemos intentado invitar a gente un poquito diversa para que veáis que en realidad pues tenemos un buen panorama de investigación aquí en esta región. Pues Laura, si quieres me pongo yo con mi presentación, ¿vale? Sí, perfecto. Y a partir de ahí nos iremos turnando para presentar al resto de los ponentes. A ver, que voy a compartir mi pantalla, la voy a poner en la primera en la primera diapositiva, que es un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Que os quería dar una pequeña pincelada de lo que es la investigación bio que hacemos en Aragón, porque Aragón en realidad es una región que ha tenido mucho tradicionalmente una investigación en, por ejemplo, en química o en ingenierías que ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte a nivel internacional con muchos investigadores que tienen grants del ECR, del European Council Research. Y también se hace investigación bio, que es la que hoy venimos un poquito a enseñar. En todos estos centros, cuyos logos os pongo aquí, ¿no? El principal, entre comillas, porque es el que donde estoy yo, es el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Luego tenemos el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud y Universidad de Zaragoza y CSIC. El INMA, que es donde trabaja Laura, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, es un centro mixto entre Universidad de Zaragoza y CSIC. Luego tenemos una ponente también del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería, el I3A, de la Universidad de Zaragoza. Y por último hemos invitado a la mesa redonda final a un investigador de la Estación Experimental de Aula DEI, que es un centro del CSIC, dedicado más bien a investigación agraria, etc. Vale, en cuanto al Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, es un instituto pues, de investigación sanitaria reconocido por el Instituto de Salud Carlos III, que hace nada, el año pasado nos hemos vuelto a reacreditar como Instituto de Investigación Sanitaria y engloba todos estos centros que os pongo aquí, el Hospital Universitario Lozano Blesa, el Miguel Servet, Centros de Atención Primaria en Salud de todo Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y esto hace que tengamos unos 104 grupos de investigación, más de 1.000 investigadores y más de 10 millones gestionados en investigación. Realmente el instituto engloba gran parte de los grupos de investigación que se dedican a investigación, sobre todo biomédica. Y tenemos la sede en el Centro de Investigación Biomédica Aragón, pero tenemos luego sitios de investigación repartidos en todos estos institutos. Por ejemplo, mi laboratorio se encuentra en el Hospital Universitario Miguel Servet. ¿Vale? Con esto deciros que en realidad tenemos ciencia muy diversa a nivel de bio en Aragón y esperamos daros una pincelada de lo que se hace aquí. Y ya sin más dilación, voy a entrar en lo que os quería contar un poquito hoy sobre la investigación que hacemos en mi laboratorio, que como comentaba María en su presentación, pues nos dedicamos a estudiar el papel del metabolismo celular, sobre todo regulando cancer stem cells o células madre tumorales. ¿De acuerdo? Los modelos o el modelo que más tradicionalmente he utilizado yo es el adenocarcinoma ductal de páncreas. En general es el cáncer de páncreas más común, por lo tanto, normalmente cuando se habla de cáncer de páncreas casi que es un sinónimo de este tipo de cáncer, que es un tipo de cáncer muy mortal con una tasa de supervivencia a 5 años muy, muy pequeña, que es un 6%. La única cura que existe hoy en día y no sucede en la mayoría de los casos es la cirugía y solo entre un 10% y un 20% de los pacientes pueden ir a cirugía y normalmente se da quimioterapia que aumenta digamos, la supervivencia alrededor de 12 meses tras el diagnóstico, por lo tanto es una enfermedad que es muy letal y que a día de hoy pues, no se han hecho ningún avance en investigación en los últimos años. Y por otro lado, muy recientemente, de hecho desde este año, también estamos estudiando el meduloblastoma, que es un tipo de tumor cerebral infantil, que es el más frecuente de los tumores cerebrales y estos tumores cerebrales son la principal causa de muerte relacionada con cáncer en niños. Tienes 4 subgrupos y de estos subgrupos, el grupo 3 y 4 realmente
tienen mala prognosis, es decir, pues que normalmente los tumores vuelven a reaparecer, puede haber metástasis en otros órganos y la esperanza de vida es mucho menor. Y lo que se utiliza para tratarlo normalmente es una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Estos dos tipos de cáncer tienen en común que se han descrito la existencia de células madre tumorales, que ahora vamos a hablar un poquito más de ellas. Este esquema que os pongo en realidad corresponde a las células madre tumorales pancreáticas, que es a lo que el grupo se ha dedicado a trabajar desde su fundación en 2014. Y entonces simplemente con esto os quería un poco ilustrar que las principales digamos características de las células madre tumorales, ¿vale? Que hay unas células madre tumorales residentes en el tumor primario que se diferencian y forman los distintos clones que forman un tumor, porque un tumor no es homogéneo, es heterogéneo, ¿vale? Y estas células pueden pasar, sufrir diferentes procesos de transformación, pasar a sangre y debido a las características que tienen de iniciación de tumores, pueden formar una metástasis en un sitio secundario, como principalmente es el hígado en el caso de los cánceres de páncreas. En cuanto a las características generales que tienen las células madre tumorales, son una alta expresión de genes asociados a pluripotencia, es decir, pues que tienen unas características parecidas a las células madre normales del organismo, que pueden dar a diferentes progenies dentro de un tumor, que son capaces de rehacer un tumor después de quimioterapia, por ejemplo, porque su principal característica es son ampliamente resistentes a la quimioterapia. Esto hace que cuando tenemos un tumor inicialmente y lo estamos tratando con quimioterapia, pues van a ir desapareciendo células que son quimiosensibles, es decir, las que responden a la quimioterapia. Pero como estas células madre tumorales son resistentes, quedarían allí y el tumor puede recrecer, haciendo una recidiva. Por lo tanto, en realidad se considera que uniendo las terapias normales o las quimioterapias convencionales con una terapia anticélula madre tumoral es la única manera de conseguir una supervivencia a largo plazo evitando recidivas, es decir, eliminando la fuente de esas recidivas y la fuente de metástasis, porque estas células, como os decía, son capaces de formar tumores no solo en su sitio primario, sino en órganos secundarios. Y esta historia empezó en 2012 cuando yo me uní a un grupo en el CENIO donde se estudiaba las células madre tumorales. Y por mi background, digamos que durante todo mi postdoc en Barcelona en el grupo de la doctora Isabel Fabregat he estudiado metabolismo celular. Entonces decidí aplicar un poco pues el conocimiento de mi laboratorio receptor con el conocimiento que yo traía anteriormente en metabolismo. Entonces, lo que se conocía en ese momento y se estaba estudiando mucho en ese momento es el metabolismo de las células madre, pero normales del organismo. Y lo que se conocía es que las células STEM o células madre eran básicamente glicolíticas y a lo largo de la diferenciación a las diferentes células especializadas adquirían un metabolismo oxidativo, que es lo que sucede en la mayoría de las células de nuestro organismo. Y cuando se reprograman las células, induciéndolas a células pluripotentes inducidas, vuelven a recuperar este fenotipo glicolítico. Entonces nosotros nos planteamos qué es lo que pasaba, porque las células tumorales también son glicolíticas por el efecto Warburg. Y entonces quisimos saber qué pasaba con las cáncer stem cells. En este caso, a nivel de metabolismo, ¿vale? Haciendo una historia muy larga, muy corta, pues en este trabajo que publicamos en 2015 lo que describimos fue que las células diferenciadas del cáncer de páncreas efectivamente utilizaban un metabolismo tumoral más bien glicolítico, donde la glucosa pasaba a ser piruvato y luego a lactato para producir ATP y en este caso no utilizaban la mitocondria. Mientras que las células madre tumorales eran dependientes de la mitocondria pues como una célula normal del organismo, digamos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que nos planteamos en ese momento fue decir, ok, pues si son tan dependientes del metabolismo mitocondrial, podemos utilizar inhibidores mitocondriales
materiales para intentar eliminarlas y realizamos una serie de experimentos con diferentes inhibidores de diferentes partes, digamos, de la cadena respiratoria mitocondrial para probar esta pregunta. ¿De acuerdo? Y lo que descubrimos fue que si pretratábamos las células con diversos inhibidores mitocondriales, como estos que os tengo puestos aquí, metformina, resveratrol, menadiona o rotenona, la capacidad de formar tumores de estas células se veía ampliamente disminuida. Y, por ejemplo, en un tipo de tumor, si tratábamos las células con este inhibidor de aquí, que en realidad es un inductor de especies reactivas del oxígeno, pues no teníamos ningún tumor después de 16 semanas. Entonces, estos resultados realmente fueron muy novedosos en el momento y nos impulsaron mucho a continuar y a establecer esta línea de investigación independiente. Entonces, esto es... Volviendo al esquemita anterior, lo que nos encontramos es que cada uno de estos, de las células diferenciadas y este metabolismo dependía del oncogen MYC, mientras que en las células madre tumorales el metabolismo mitocondrial dependía de otro factor de transcripción que es PGC1-alfa. Pero cuando tratábamos nuestros ratones con tumores y los tratábamos, por ejemplo, con el inhibidor mitocondrial metformina, lo que nos encontrábamos es que había células resistentes. Y aún así, aunque lográbamos disminuir la velocidad de aparición de tumores, aún así aparecían tumores y recrecían al final. Entonces, describimos e identificamos una serie de células madre tumorales que tenían un metabolismo plástico y que eran resistentes a la inhibición mitocondrial. Y a partir de ahí montamos toda la nueva, línea de investigación de laboratorio, que es intentar eliminar estas vías de resistencia de estas células, buscando nuevos tratamientos que sean capaces de eliminar las células madre tumorales, que no den resistencia y que tengan un perfil seguro a la hora de usarlo, tanto en vivo como posible, si encontramos algo que sea prometedor, ser capaces de pasarlo al contexto clínico. Y por ello utilizamos preferentemente fármacos que ya se usan en la clínica, aunque es en otro contexto. Y esto se llama reposicionamiento de fármacos. Y os voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que hacemos en el laboratorio. Primero, en cuanto a lo que es intentar eliminar o disminuir el metabolismo mitocondrial, nosotros habíamos usado esta estrategia, digamos, que es intentar inhibir la fosforilación oxidativa. Pero existen otra serie de compuestos y de estrategias que nos permiten eliminar la mitocondria. Y una de ellas es... interferir la dinámica mitocondrial, que son los procesos de fisión y fusión mitocondrial que ayudan al reciclaje de las mitocondrias para mantenerlas en buen estado de salud. Entonces, está publicado a principios de este año, lo que descubrimos es que las células madre tumorales, aquí marcadas con el marcador de célula madre tumoral CD133, tenían muchísimas mitocondrias, muchísimo más pequeñas que las que se veían en las células tumorales diferenciadas. Quizá no lo veis muy bien, aquí está la cuantificación y de hecho pues aquí se ve claramente que estas células madre tumorales tienen un número de mitocondrias mucho más pequeños. Y entonces utilizamos un inhibidor de lo que es la fisión mitocondrial, que es este que os pongo aquí en DB40, y tratamos nuestras células madre tumorales a ver qué ocurría. Y como veis, tras este tratamiento, al inhibir el proceso de fisión mitocondrial, lo que pasaba es que se empezaban a acumular muchísimas mitocondrias enormes, muy, muy grandes, y muchas de ellas estaban defectuosas, porque como os decía, la dinámica mitocondrial sirve para el reciclaje, para eliminar las mitocondrias que no funcionan y tener siempre mitocondrias sanas. Y con esto hicimos una serie de experimentos y lo que vimos fue realmente que estábamos, al tratar las células con este inhibidor, estábamos disminuyendo la capacidad de autorrenovación y la capacidad de formar tumores de estas células. Como veis aquí, pues realmente el número de tumores que aparecieron después de tratar con este inhibidor era muy pequeño. Por lo tanto, validamos una vez más
que inhibiendo la mitocondria realmente disminuimos mucho la capacidad tumorigénica de las células madre tumorales. Hay otra serie de maneras de interferir en el metabolismo de las células madre tumorales y hemos probado otras. Una de ellas que es muy importante es la regulación redox. Estas células, también debido a su alta metabolismo mitocondrial, producen una cantidad elevada de especies reactivas del oxígeno. Y las especies reactivas del oxígeno son diferenciadoras, es decir, inducen diferenciación, con lo cual las células madre tumorales deben mantener y controlar muchísimo su estado de equilibrio redox. Y para ello, una de las moléculas antioxidantes más importantes es el glutatión, que es el principal antioxidante no enzimático de las células. Entonces, nosotros lo que vimos realizando una serie de estudios bioinformáticos fue que las células madre tumorales sobreexpresaban muchísimos genes relacionados con el metabolismo del glutatión y que todos ellos correlacionaban con genes de pluripotencia. Es decir, parecía que había ahí una relación entre los dos procesos. Y midiendo el contenido en glutatión de las células madre tumorales de diferentes PDX que utilizamos, vimos que efectivamente las células madre tumorales tenían un contenido elevado en glutatión. Con lo cual, pues, ¿qué hicimos? Intentar inhibir este contenido. Y para ello utilizamos unos inhibidores que son de la síntesis de glutatión, como es el BSO o el 6AN. Y con esto demostramos que realmente podíamos inhibir la pluripotencia, la expresión de genes de pluripotencia y también la autorrenovación de las células. Por lo tanto, estábamos interfiriendo con el proceso, digamos, de mantenimiento de su fenotipo de célula madre. ¿Vale? Entonces, como os decía, nuestro principal objetivo realmente es el uso de inhibidores que estén en contexto clínico. Y hasta ahora estos dos que os he enseñado como prueba de concepto, tanto el inhibidor de la dinámica mitocondrial como el de la síntesis de glutatión, pues no son utilizables en la clínica. Por lo tanto, pues seguimos explorando nuevas vías que nos permitan hacer esto, porque hemos visto realmente que interfiriendo el metabolismo de estas células puede ser una buena manera de eliminarlas. Y ahora mismo nuestro laboratorio está muy centrado en lo que es el metabolismo lipídico, porque está muy descrito en otros tipos celulares que en otros tipos de cáncer, perdón, que las células madre tumorales pueden tener aumentado la síntesis de lípidos de novo o la acumulación de gotas lipídicas en el citoplasma o el uso de ácidos grasos en el metabolismo mitocondrial. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo ahora mismo es estudiar este metabolismo lipídico y lo que hemos visto es que en muchísimos genes, aquí os pongo los regulados de forma significativa o regulados de forma significativa del metabolismo mitocondrial, están enriquecidos en las células madre tumorales de páncreas. Y esto es lo que nos encontramos cuando teñimos los lípidos en un cultivo celular de nuestros cultivos primarios. Y es que hay células que tienen muchísima acumulación de gotas lipídicas en su citoplasma, pequeñas, hay incluso algunas que tienen enormes, pero en general veis que hay mucha heterogeneidad con células que tienen, acumulan lípidos y otras que no. Y entonces, cuando fuimos a estudiar esto un poquito más en detalle, lo que vimos fue que realmente las células que acumulan lípidos en su citoplasma corresponden con células madre tumorales. Y esto pues nos da dos vías interesantes de estudio. Por un lado, la capacidad de identificarlas, porque a lo mejor puede ser esto una vía más fácil de identificar células madre tiñendo los lípidos. Y por otro lado, ver si esto es un punto débil de ellas. De hecho, está descrito en otros tipos de cáncer que las células que acumulan gotas lipídicas en su citoplasma realmente están asociadas a los fenotipos célula madre que nosotros estamos buscando, a la tumorigenicidad, migración, invasión, plasticidad metabólica y sobre todo quimiorresistencia. Así que teniendo en cuenta este contexto que existen otros tipos de cáncer, estamos ahora muy centradas en estudiar este fenómeno en cáncer de páncreas. Utilizando aquí sí
inhibidores que, o fármacos que a día de hoy se usan en la clínica con otro tipo de uso. Aquí tenemos etomoxir, es un inhibidor de la beta-oxidación, de la oxidación de ácidos grasos, que no se usa en la clínica, pero lo tenemos como control positivo, ya que es un inhibidor muy fuerte y nos da muy buenos resultados. Y utilizamos otro tipo de inhibidores como ranolacina, penicilina o mildronato, que sí que se han utilizado o se utilizan en la clínica a día de hoy. Y como veis, pues tenemos resultados bastante prometedores, ya que vemos que hay una disminución en la formación de colonias y de esferas y además una disminución en la aparición de tumores cuando miramos ensayos de tumorigenicidad. Así que estamos ahora muy centradas en mirar el mecanismo de acción y para acabar de caracterizar este fenómeno, y nos queda pendiente también hacer tratamientos in vivo a ver qué tal funciona. Y por otro lado, el otro proyecto que tenemos también en marcha enfocado en lípidos, es identificar el papel de los lípidos en el establecimiento de metástasis, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que estamos haciendo son modelos ortotópicos, es decir, inyección de células en páncreas, y luego estudiar lo que pasa una vez hecha ya una metástasis en el sitio de metástasis, que es el hígado, o bien intentando aislarlas de la sangre. Que de hecho se puede hacer, no hay muchísimas células circulantes, pero las hay y las hemos aislado y hemos hecho algunos estudios de expresión de célula única, es decir, en célula individualizada. Y lo que hemos visto es que las células tumorales circulantes, es decir, las que puedes identificar en la circulación, tienen aumentado específicamente uno de los genes que transporta ácidos grasos a la mitocondria y que de hecho es digamos el target o la diana de la inhibición por etomoxir, que os decía que es el inhibidor de beta-oxidación más importante que existe o más fuerte que existe hoy en día. Y en estas células de la sangre lo que vemos es que efectivamente acumulan lípidos. Entonces, otra historia larga hecha muy cortita, lo que hemos visto es que las células prometastáticas utilizan o tienen aumentado la señalización por un modulador de metabolismo lipídico que es PPAR delta, ¿vale? Y entonces hemos realizado una serie de experimentos in vivo en los que tenemos ratones con tumores en el páncreas y les hemos dado de forma oral un agonista de PPAR delta, es decir, para activar la vía de PPAR delta, o un antagonista para inhibirla. Y con esto conseguimos modular de forma positiva o negativa la aparición de metástasis en el hígado. Así que estos resultados para nosotros son muy prometedores. Ahora mismo lo tenemos presentado como preprint en BioArchives y estamos esperando a ver si logramos publicarlo. Así que, bueno, esta es, digamos, la última parte de un poco lo que tenemos en marcha. ¿Vale? La inhibición del metabolismo lipídico para inhibir la progresión tumoral y metástasis. Y ya para acabar, rápidamente, simplemente comentaros que nosotros utilizamos modelos preclínicos que son los xenoinjertos derivados de paciente. Intentamos trabajar lo menos posible con líneas celulares, ya que estos modelos permiten mantener una heterogeneidad dentro del tumor y la identificación de células madre tumorales. Que como espero haberos convencido, las células madre pancreáticas, y ahora estamos viendo que también de meduloblastoma, tienen unas características metabólicas que nos permiten tenerlas como diana, ¿vale? Para diseñar posibles intervenciones terapéuticas. Y luego, por último, que es muy importante para nosotros, que hay inhibidores y fármacos utilizados hoy en día que pueden ser reposicionados para tratar el cáncer de manera segura, y si en el sale positivo, un diseño de un posible ensayo clínico debería ser muy rápido porque no hay que probar que sean seguros, etcétera, etcétera, y podría dar un salto a la clínica de manera más o menos rápida. Y ya por último, nada, presentaros mi grupo, que aquí falta gente porque ha habido mucho movimiento estos últimos meses.
Y dar las gracias a nuestros miembros actuales y los pasados, a los colaboradores y sobre todo pues a las fuentes de financiación, que sin ellas pues no podríamos realizar esta investigación. Y por mi parte eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Y ahora si me podéis quitar la compartir pantalla, que antes no he sido capaz de hacerlo yo sola. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Enhorabuena, porque es un montón de trabajo y todo haciéndolo en vivo y en animales es una pasada. Gracias, gracias, Laura. Veo aquí que nos están, sí que hay alguna pregunta en el chat. Nos comparte Sara desde, me imagino que esta viene desde el canal de YouTube, que te preguntan si es el mismo PEPAR que interviene en el hígado graso. Ah, ostras, qué buena pregunta. Pues ahora mismo no lo sé. Porque yo diría que no, porque de los que están más implicados o los que se han estudiado más en contexto de obesidad y en contexto de enfermedades metabólicas han sido sobre todo PIPAR alfa y gamma, pero no estoy 100% segura, así que no quiero responder así alegremente. Bueno, y otra pregunta que te dice si habéis combinado estos inhibidores con terapias convencionales que se estén utilizando en clínica para el tratamiento del cáncer de páncreas. Sí, normalmente un poco lo que hacemos a la hora de diseñar nuevos estudios en el laboratorio es primero hacer como con los nuevos fármacos de manera independiente y luego tanto in vivo sobre todo como in vitro hacer estudios de tratamiento. Lo que hacemos es utilizar la terapia convencional, como por ejemplo gencitabina, que es la que más se utiliza a día de hoy para tratar cáncer de páncreas, y hacemos estudios tanto in vivo como in vitro. Los estudios in vivo de hecho intentamos diseñarlos como sería un posible ensayo clínico, es decir, tenemos ratones que tienen los tumores, les damos un ciclo de quimioterapia final y si sale bien es la mejor manera, digamos, de demostrar que bueno, esto podría tener una posible aplicación. Uy, perdón, que es que se ha quedado ahí mi conexión un poco. Ahora te escuchamos vale. Bien. ¿Se me ha escuchado toda la contestación? Ha habido un momentín que para mí ha estado colgado, no sé para el resto, pero en general vale. Sí. Vale. A ver, ¿alguna pregunta más? Pablo Vaquero dice que cómo correlacionas la mayor acumulación de lípidos con una mayor respiración mitocondrial y con el efecto del etomoxir. Vale, esto lo hemos hecho sorteando células. Nosotros habéis visto, tenemos un montón de heterogeneidad, entonces lo que hemos hecho es separar las células con alto contenido en gotas lipídicas y bajo contenido en gotas lipídicas, y hemos hecho estudios de respiración mitocondrial, de función y demás. Y así lo hemos podido demostrar, que realmente hay una buena correlación. Los que tienen mayor acumulación de lípidos son los que utilizan más respiración mitocondrial. Y te pregunta también si hay mayor captura de ácidos grasos en las stem cells. Sí, sí que la hay. Además, lo estamos midiendo con diferentes tipos de ácidos grasos, pues estamos probando con saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y en cualquier caso sí que vemos que hay una mayor captura de ácidos grasos en estas células. Y puntualiza también si la síntesis también, que creo que has comentado antes que... Pues de síntesis justo al contrario, o sea, he mostrado un heat map donde se veía que había mucha regulación de lo que es metabolismo de ácidos grasos en general, menos las enzimas implicadas en síntesis de ácidos grasos. O sea que lo que entendemos realmente es que están como muy especializadas a la hora de captar del microambiente lípidos externos, sobre todo. Vale, y bueno, te da las gracias, que muy interesante. Gracias. Y una última pregunta, igual con esto terminamos, que es así más técnica. Antonia Martín te pregunta que qué tinción de lípidos habéis utilizado. Pues hemos utilizado varias tinciones. Hemos utilizado desde más clásica Oil Red o Rojo Nilo también, y la que utilizamos ahora muy... de forma habitual para citometría de flujo y para imagen es una que se llama LD540, que ahora no sé si es comercial,
pero hace un par de años no, entonces describió un artículo con esta tinción y nosotros contactamos a los autores y muy amablemente nos pasaron un montón de sonda que aún tenemos y funciona perfectamente y la verdad que tiene unas características muy buenas en cuanto a, sabes que no... no pasa a todos los canales, sino que se mantiene en el canal del rojo sin interferir en los demás y entonces la utilizamos mucho. Vale, veo que ella ha hecho otra pregunta que me da pena dejarla, la última, que dice que qué efectos secundarios esperáis encontrar en la, con la destrucción de las células madres en páncreas. Hombre, esperemos no encontrar efectos secundarios. Nosotros nos basamos, o sea, por ejemplo, con el metabolismo mitocondrial, digamos, nos basamos, y de hecho en los estudios in vivo que hemos hecho, pues no hemos visto gran toxicidad, nos basamos en que realmente la mayoría de células del cuerpo tienen un metabolismo flexible y son muy capaces de virar a otro tipo de metabolismo en caso de que tú le inhibas el principal suyo o uno de sus principales. De forma que se adaptan de una manera muy rápida a lo que es cambios en la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo. Mientras que estas células madre tumorales como que son como muy dependientes de lo suyo. Entonces, realmente a las dosis, intentamos utilizar dosis bajas, como estas en teoría son muy sensibles, esperamos que no haya una toxicidad a nivel orgánico. Por ejemplo, esto lo hicimos con los estudios iniciales con el inhibidor metformina que se usa para tratar diabetes tipo 2, con lo cual obviamente se utiliza de forma segura. Así que por eso también utilizamos todos estos estudios in vivo porque obviamente pretendemos demostrar que aunque podamos eliminar estas células no causamos ningún efecto secundario en el organismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que no me he dejado ninguna pregunta. Si no, igual en el mismo chat, si van preguntando, puedes ir contestando. Perfecto, muy bien. Pues entonces, si queréis, pasamos a Laura, ¿vale? Venga, voy a compartir. Venga. A ver. Ah, bueno, espera, que tengo... ¿Tú has dejado? Ah, sí, has dejado de compartir pantalla. Sí. No me sale ahora aquí. Bueno, pues aquí mismo. ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo lo primero me quería sumar a Patricia en el agradecimiento a María y a Sara por la organización de este evento y a Patricia por invitarme a ayudarla en lo que he podido, que no ha sido gran cosa, pero en organizar este elevator pitch. Y así, bueno, sin más, voy a tratar de presentaros muy brevemente, espero no pasarme de los 5 minutos o muy poco, la línea de investigación que yo, en la que participo dentro de nuestro grupo, que se basa en estudiar la hipertermia magnética como posible terapia antitumoral. Lo primero os presento al grupo. Se llama BioNanoSurf porque lo que hacemos es biofuncionalización de nanopartículas y superficies para luego poder utilizarlas en aplicaciones biomédicas muy distintas, desde, por ejemplo, hacer sensores hasta aplicaciones más de terapia como puede ser esta hipertermia magnética. El líder, el IP del grupo es Jesús Martínez de la Fuente, pero somos un grupo, o sea, él es el IP, somos un grupo muy grande y aún así hay otros IPs que también están estabilizados, igual yo creo que son 7-8, también contamos con muchos postdocs y hay muchos estudiantes de tesis. Además, somos un grupo muy multidisciplinar y somos capaces de llevar a cabo desde la síntesis de las nanopartículas y su caracterización en profundidad hasta las aplicaciones biológicas de interés. Como han comentado al principio, pertenecemos al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que estamos aquí en Zaragoza. ¿Qué es la hipertermia magnética? Pues se basa en el uso de unas partículas a tamaño nanométrico, de nanopartículas magnéticas, que básicamente, aunque pueden estar hechas de otros metales, para aplicaciones biomédicas están hechas de óxidos de hierro, de magnetita, magmita, porque se sabe que son muy biocompatibles. La propiedad interesante de estas nanopartículas es que cuando se les aplica, están en presencia de un campo magnético alterno en el rango de la radiofrecuencia, son capaces de absorber energía y de liberar calor.
por varios mecanismos que están descritos, en los que, como no nos da tiempo, no vamos a entrar. Y la idea general es utilizar este calor generado por las nanopartículas magnéticas para conseguir sensibilizar las células tumorales, que se sabe desde hace mucho tiempo que son más sensibles al calor que las células normales. Aquí veis que pongo mediante un incremento de temperatura, que tiene una interrogante porque, por lo menos en nuestras condiciones de trabajo, no vemos un aumento de temperatura macroscópico global. Lo que se generan son pequeños hotspots allí donde están las nanopartículas. Sí que vemos un efecto en la viabilidad celular y veréis que en la inhibición del crecimiento tumoral, pero a nivel macroscópico no somos capaces de detectar un aumento de temperatura. Entonces, la idea que se tenía un poco inicial de con esta técnica conseguir destruir directamente las células tumorales se ha dejado un poco de lado porque se ha visto que hacer llegar al tumor la cantidad de nanopartículas necesarias para conseguir este efecto tan drástico pues es muy complicado. Entonces, se va más por la vía de usar esta terapia en coadyuvancia de quimioterapia, inmunoterapia o otro tipo de terapias convencionales, de forma que conseguimos sensibilizar las células y hacer que estas terapias sean más efectivas. Hay una empresa, MacForce, que ya ha hecho algún ensayo clínico en glioblastoma. Ahora en Estados Unidos está llevando a cabo un ensayo clínico con próstata y veremos a ver qué resultados nos va mostrando. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es primero hacer ensayos in vitro y tratando de mimetizar un poquito mejor las condiciones en las que van a estar estas células tumorales luego en los animales, trabajamos con cultivos 3D, concretamente con geles hechos de colágeno, ya que el colágeno es una de las proteínas más comunes en la matriz extracelular, pues crecemos células dentro de los genes de colágeno y vemos qué efecto tiene esta terapia. Dentro de los resultados, así que voy a pasar muy por encima, tenemos diferentes tipos de modelos. En este, por ejemplo, hemos preincubado las células con las nanopartículas, de modo que solo las tenemos dentro, y viendo un poco la dinámica de internalización, vemos que con esta preincubación, que es de una hora, es muy cortita, prácticamente todas las células tienen nanopartículas. Luego lo que hacemos es compararlo con otro modelo en el que una vez que tenemos el gel con las células le damos las nanopartículas, que sería un poquito más parecido a lo que pasaría en vivo con una inyección intratumoral, ¿no? Al final tienes nanos dentro y fuera. Aquí, como las nanopartículas tienen que permear y entrar en el gel, difundir, vemos que la dinámica es más lenta. Así que vemos que conforme va pasando el tiempo, el porcentaje de células que tienen nanopartículas aumenta. Y lo que hicimos fue compararlo con qué ocurría en estos mismos geles si en vez de dejarlos en la estufa, pues les aplicábamos hipertermia magnética. Y veíamos que tanto a tiempos más bajos como después de las 3 horas, el porcentaje de células que internalizaba las nanos aumentaba. Esto, cuando veíamos los geles en microscopía confocal, veíamos el mismo resultado. Vemos que las nanopartículas, en el caso de tener de los geles a los que les hemos aplicado la hipertermia, han conseguido penetrar mejor a la parte interna. Entonces, esta ventaja, esta permeabilización de la matriz extracelular, nos parecía muy interesante de cara a utilizar esta técnica en una terapia antitumoral, porque lo mismo que aquí hemos visto que aumenta la internalización de nanopartículas, pues podría permitir que fármacos entrasen mejor, llegasen mejor a las células tumorales, incluso las células del sistema inmune, etc. Cuando estudiábamos qué efectos tenían la viabilidad celular, pues sí que vemos que 2 días después, veis que estos son todo controles, son células sin nada, solo con el campo y solo con las nanos. Aquí la viabilidad no está comprometida, pero en cambio en nuestro estudio, o sea, en el tratamiento completo, sí que prácticamente todas las células estaban muertas. Y cuando estudiamos un poquito el mecanismo, pues vimos que había una dependencia en la cantidad de nanopartículas que había en las células. Conseguíamos, bueno, las células se morían básicamente por apoptosis, pero unas iban preferencialmente por un mecanismo de vía intrínseca y otros por vía extrínseca. Y esta ya es la última diapositiva con la que termino. Fuimos un paso más, estamos ahora haciendo también ensayos in vivo. Cogimos el modelo de cáncer de páncreas porque esta permeabilización del estroma nos parecía muy interesante en este tipo de tumor. Y este es un poco el esquema que seguimos. Tenemos estos 4 grupos de trabajo, 3 son controles y este es el de la terapia completa. Administramos las nanopartículas intratumoral, de momento lo hacemos intratumoral y veis que la cantidad es muy bajita, son 150 microgramos de hierro. Ese mismo día y 2 días consecutivos aplicamos la hipertermia magnética durante media hora. Durante un mes seguimos la evolución del tamaño y así a un tiempo intermedio pues sacrificamos algunos animales y vimos la expresión de calreticulina en los tumores. Vemos
que en el grupo de tumores tratados con nanopartículas e hipertermia, la internalización de nanopartículas había aumentado en consonancia con lo que veíamos in vitro, y la expresión de calreticulina también. Entonces, creemos que la muerte celular que se genera, pues sí, tiene pinta de ser inmunogénica, y eso podría favorecer a que el sistema inmune reconozca un poquito más las células tumorales, ¿no? Esto lo vimos también en anatomía patológica. Veis que aquí encontramos cuando hay hipertermia, vemos agregados de nanopartículas en la zona del tumor, y nos pasa lo mismo cuando vemos el crecimiento del tumor. Vemos que las nanopartículas sí que tienen un poquito de efecto de inhibición, pero cuando tenemos la terapia completa, el crecimiento se inhibe un poco más. Vemos dos grupos, porque luego vimos por biodistribución que aquí la dosis de nanopartículas en el tumor era más alta, aquí teníamos dosis más bajitas y las encontrábamos también en hígado y en bazo. Entonces estamos tratando de optimizar un poco el paso este de inyección, que al final es un proceso manual, lo inyectamos todas igual, pero sí que vemos que la biodistribución interfiere mucho en el efecto antitumoral. Y nada, ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Genial, Laura, muchas gracias. Pues mira, tenemos aquí dos preguntas de Sara García Linares. La primera, ¿el calor generado es inofensivo para las células sanas? Lo que hemos visto hasta ahora, sí. Es verdad. A ver, es verdad que casi siempre hemos trabajado pues si trabajas con una línea celular tumoral, tampoco tienes ahí no tienes células sanas y células tumorales. Pues he dicho así de ver. Sería más bien en el contexto in vivo, yo estaría. En el pensando, contexto in vivo, ¿no? Es verdad que yo creo que es tan localizado que obviamente si tienes nanopartículas en un entorno con células así endoteliales o que no son tumorales, pues probablemente también les afecte. Pero es muy localizado, o sea, más allá del tumor no se genera calor. Como no generas calor macroscópico, yo creo que el efecto es muy bajo. Ok. Y otra pregunta de la misma persona, ¿sería posible aplicar esta terapia en tumores sanguíneos? Pues yo creo, así tal cual el diseño con el que hemos trabajado siempre y tal cual lo tenemos pensado, es difícil. Yo creo que no, porque al final tú generas el campo magnético en una zona física concreta. Entonces, al no ser que vayas haciendo una recirculación de sangre, yo lo veo difícil. La verdad es que para ese tipo de tumores, igual se puede. Claro, porque aquí yo creo que el beneficio de lo que proponéis es más bien en algo muy localizado, precisamente sin tener efecto sistémico, ¿verdad? Eso es. Ya. Sí. Y que un tumor sanguíneo es justo casi lo contrario. Sí, no es lo más adecuado. Ya. ¿Y vosotros veis alguna manera de no sé, que se pueda funcionalizar o modificar las nanopartículas de alguna manera para que lleguen y se acumulen en el tumor? Porque si se inyectan en vía intravenosa, entiendo que llegarían a cualquier sitio del cuerpo, ¿no? Claro, hay muchos estudios con inyección intravenoso que, aprovechando el efecto EPR de los tumores, pues sí que de forma pasiva, aunque no tengas las nanos funcionalizadas, si consigues que estén en circulación y no te las quite el sistema retículo endotelial del medio, al final se acumulan pues por el efecto SPR. Sí, pero la cantidad que consigues es muy baja. Si las funciona, yo creo, también hay estudios en los que se han funcionalizado con anticuerpos específicos del tumor, que sí que puedes conseguir que se acumulen en mayor cantidad. Pero así como prueba de concepto para poner a punto todo el resto de metodología, yo creo que lo mejor es con inyección intratumoral, que te aseguren que las nanos están allí, y luego ya cuando tengas todo optimizado, pues ya trataremos de hacer que lleguen igual por vía intravenosa en cantidad suficiente. Pero hay muchos. Vale, gracias. Me pasan otra pregunta de Antonia Martín. ¿Cuánto tiempo se mantienen las nanopartículas en las células? Pues en las células, así lo máximo que hemos testeado son 3 días. No sé si después de ese tiempo, pues me imagino que seguirán. La célula se va replicando, igual va perdiendo cantidad de. Claro.
pero sí que están. Se van degradando poco a poco. De hecho, en los tumores hemos hecho estudios un mes después y las nanopartículas se van degradando, se ven que, ajá, son más pequeñas, pero sigue habiendo. Entonces se mantienen bastante tiempo. ¿Un mes después? Pues eso, vamos. En los tumores, sí, sí. Ajá. En el tumoral, así viendo el resultado en global. Claro, luego in vitro en el laboratorio, pues hemos testeado como mucho 3 días. Ya. Sí, bueno, supongo también que a nivel in vivo, yo qué sé, la velocidad de replicación no es la misma que tengas, claro, en un plato de cultivo, supongo yo. Sí. No hay ninguna pregunta más. Pues mira, te hago yo otra. Es que, bueno, la gente, para quien no lo sepa, realmente hemos establecido una colaboración entre nosotros y el grupo de BioNanoSource para probar esta terapia en nuestros modelos de derivados de paciente. Entonces, estamos en ello de momento, empezando. Y una de las cosas que hay interesantes es que realmente... el problema del cáncer de páncreas es que no llega a nada, o sea, es muy difícil meter ahí terapias y que lleguen las terapias. Entonces, tenemos algunas ideas de cómo esto podría mejorar, y una de ellas que se planteó en un momento, y viene un poco relacionada con mi pregunta anterior, es realmente, físicamente, en teoría, con tu imán, físicamente, las nanopartículas deberían verse atraídas al sitio donde tú pongas un imán, ¿no? Y que es el imán donde tú vas a poner luego, o sea, con el que vas a poner la hipertermia magnética y todo esto, ¿no? Sí, sí. Y esto, o sea, ¿ayudaría esto a que penetre de alguna forma o quedaría en el tejido pero sin llegar a entrar? Yo creo que con un imán sí que puedes hacer que se retengan más, sobre todo cuando están en vivo, si hay un poquito de agregación, porque realmente las nanopartículas individuales en sí son súper paramagnéticas y tampoco se sienten súper, súper atraídas, o necesitarías un imán tan potente que no sé si se... Ah, vale, ok. Pero bueno, sí que por ejemplo, Lucía, que es una investigadora del grupo que tú conoces, hizo algún ensayo, no me acuerdo en qué tipo de animales, pero y se veía más retención poniendo un imán fuera, pero claro, eso también te limitaría a que tienes que trabajar con tumores superficiales, que ahora in vitro, claro, en vivo es lo que hacemos, pero en teoría la aplicación final lo que quieres es que, pues si tienes que abrir o para localizar el imán, casi ya para eso mejor inyectar las nanopartículas. Pero sí que hay estudios que van en esa línea. Yo creo que lo que ayudas es a retenerlas en el entorno tumoral. Luego las nanos, una vez que están allí, yo creo que serían capaces de penetrar, porque tú el imán lo dejas un ratito, media hora o lo que sea. Luego deberían, en más cantidad, porque las has retenido, penetrar igual que si no lo pones. Vale. Pues yo creo que vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Laura, muy interesante. Gracias. Venga, pues vamos ahora a pasar a Marta López. Y yo me encargo de presentarla, y con mucho placer, porque la conozco desde que entró al laboratorio, que compartimos laboratorio, su grupo y el mío. Así que, nada, una pequeña presentación. Marta es graduada en biotecnología por la Universidad de Zaragoza y tiene un máster en clínica y biología del cáncer en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Y actualmente realiza el doctorado en el grupo ADIPOFAC, liderado por José Miguel Arbonés, en la Unidad de Investigación Translacional del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Y su trabajo se centra en el estudio del papel que juega el tejido adiposo en la regulación del metabolismo. Y ahora nos va a contar en relación a la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Pues cuando quieras, Marta. Gracias, Patricia. Pues bueno, como ha dicho Patricia, mi trabajo se centra en la identificación de nuevos genes implicados en la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico es una de las patologías hepáticas más comunes, que está causada por una acumulación excesiva de triglicéridos en los hepatocitos. Es una enfermedad muy compleja, causada por múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, que se manifiesta principalmente en el hígado, pero que en cuyo desarrollo están implicados otros órganos, entre los que destaca el tejido adiposo. En condiciones fisiológicas, la comunicación celular entre el tejido adiposo y el hígado es clave para mantener la homeostasis energética de todo el cuerpo. Lo que ocurre en una situación de obesidad es que, ante una acumulación excesiva de lípidos, el tejido adiposo se expande en exceso y se vuelve disfuncional. Es incapaz de acumular más triglicéridos, y estos son redirigidos a órganos ectópicos como es el hígado.
Esta acumulación excesiva de lípidos en el hígado desencadena lipotoxicidad, que promueven una situación de inflamación crónica en este tejido. Teniendo esto en cuenta, pues, teniendo en cuenta el papel clave que desempeña el tejido adiposo, nuestra hipótesis es que, aumentando la capacidad expansiva de los adipocitos, podríamos reducir esta acumulación intrahepática de grasa en el hígado. Por ello, nuestro trabajo se centra en la identificación de nuevos genes en el tejido adiposo que estén implicados en la progresión de esta enfermedad. Para ello, hemos identificado genes sobreexpresados en el tejido adiposo de pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico, hemos desarrollado un modelo in vitro de adipocitos derivados de células mesenquimales que refleja los diferentes estadios de la enfermedad y, por último, hemos validado la expresión de estos genes seleccionados en nuestro modelo in vitro. Para identificar estos genes, recurrimos a una cohorte de 40 pacientes y secuenciamos el transcriptoma de 40 biopsias de tejido adiposo subcutáneo. Los resultados de este análisis los correlacionamos con el índice de hígado graso, que es un parámetro bioquímico que refleja el estado del hígado. En un análisis restrictivo, pues seleccionamos estos ocho genes, que todos ellos mostraban una clara correlación positiva, aumentando de manera significativa su expresión conforme aumentaba este índice de hígado graso. Para validar los resultados de este screening inicial, recurrimos a una segunda cohorte de 50 pacientes. En este caso, no solo teníamos las biopsias de tejido adiposo subcutáneo, sino que teníamos biopsias pareadas de hígado. Esto nos permitió correlacionar los niveles de expresión en el tejido adiposo con el score de actividad de hígado graso, que es un parámetro determinado analizando histológicamente las biopsias hepáticas. Por tanto, esta segunda validación es mucho más precisa que el primer screening que realizamos. Lo que observamos fue que de los 8 genes que habíamos seleccionado inicialmente, 6 sí que mantenían esta tendencia, es decir, aumentaban de manera muy significativa su expresión en tejido adiposo conforme aumentaba la esteatosis hepática. Nuestro siguiente paso fue comprobar que realmente estas diferencias de expresión que habíamos observado a nivel de tejido se debían realmente a diferencias en el adipocito y no a otros tipos celulares presentes en la biopsia. Para ello, establecimos un modelo in vitro de adipocitos derivados de células mesenquimales obtenidas de tejido adiposo subcutáneo de pacientes con distintos grados de esteatosis hepática. Entonces, obtuvimos 13 líneas diferentes y lo que observamos es que la capacidad adipogénica y acumulación de lípidos de estas células se veía empeorada de manera muy significativa cuando provenían de pacientes con una elevada esteatosis hepática, sugiriendo que esta adipogénesis empeorada es un paso clave en el desarrollo de la enfermedad. Finalmente, lo que hicimos fue validar los valores la expresión de estos genes que habíamos visto sobreexpresados a nivel de tejido en nuestro modelo in vitro. Y observamos que 2 de ellos no se expresaban en nuestros adipocitos, que estas diferencias de expresión que habíamos observado a nivel de tejido se debían a otros tipos celulares, pero que los otros 4 sí que mostraban exactamente la misma tendencia que habíamos observado a nivel de tejido, es decir, que aumentaban su expresión en adipocitos provenientes de pacientes con una elevada esteatosis hepática. Por tanto, nuestros resultados demuestran la gran importancia de la comunicación celular entre el tejido adiposo y el hígado en la progresión de esta enfermedad y sugieren que una capacidad adipogénica alterada de estas células mesenquimales es un evento crítico en el desarrollo de la patología. Además, proponemos 4 genes regulados positivamente tanto a nivel de tejido como a nivel de adipocitos, SOS3, DUS1, SIC1 y GADD45B, como actores clave en la progresión de la enfermedad. En lo que estamos trabajando actualmente es en obtener líneas de células mesenquimales que no expresen estos genes, para ver si, como hemos hipotetizado, al disminuir su expresión conseguimos aumentar la capacidad expansiva de los adipocitos. Y nuestra idea es que si eso sucede, pues cocultivarlas con hepatocitos para ver si realmente aumentando la expansión del adipocito podemos reducir esta acumulación ectópica de líneas. Gracias.
Muchas gracias, Marta. Muy bonita la presentación. De momento a mí no me ha llegado ninguna pregunta en el chat, así que voy a aprovechar yo, si nos importa, y hacer la primera pregunta, que es así un poco general, porque de estos genes que habéis, bueno, al final os habéis quedado con 4, pero ¿habéis hecho como alguna especie de discriminación por función? O sea, ¿en qué funcionan estos genes? Sí. O sea, del primer análisis que llevamos a cabo, nos quedamos, o sea, observamos que había 30 que sí que mostraban una correlación positiva. Porque, claro, queríamos únicamente aquellos positivos porque nuestro objetivo final es, pues, encontrar una terapia celular. Uh-huh. Entonces, de esos 30, pues analizamos la bibliografía y seleccionamos los 8 que tenían una relación más directa o indirecta, o bien con el metabolismo lipídico o con la función hepática. O sea, que no se había mostrado una correlación clara, pero sí que alguna relación. Uh-huh. Y de los 4, digamos, finalistas que tenéis, ¿qué tipos de funciones tienen? Pues tenemos reguladores de quinasas que regulan la gluconeogénesis. Uh-huh. Es un inhibidor de la ruta de la insulina. GADD45D es un regulador de la metilación del DNA, que tiene un papel clave en la regulación del ciclo celular. Ajá. Y SIC1 es una quinasa también que regula, perdón, 2-1, que era la que me faltaba, es una quinasa que regula la vía de las MAP quinasas, que está implicada un poco en todo, entonces. O sea, que en realidad mucho señalización intracelular, ¿no? Y generalmente sí. Ajá, muy bien. Mira, aquí nos pasan una pregunta de Antonia Martín. ¿Tenéis pensado estudiar los mismos genes en tejido adiposo visceral? Sí, ya lo hemos hecho. Sí que validamos, o sea, el análisis inicial de secuenciación se hizo únicamente en tejido adiposo subcutáneo, pero en la segunda corte de validación teníamos también biopsias de tejido visceral, miramos la expresión y no vimos esta correlación que observamos en las de tejido subcutáneo. Pero realmente, o sea, que es algo específico de tejido subcutáneo. Eso parece, que es lo que nos interesa a nosotros, es modificar el tejido adiposo subcutáneo, que es el sano, el que nos interesa que aumente su capacidad expansiva, y cuantos más lípidos acumule, pues disminuyamos así la acumulación de lípidos ectópicos, porque realmente el visceral, pues también aumentar su tamaño no es bueno para el organismo. Claro, claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Porque a nivel de las líneas celulares, bueno, de los mesenquimales que tenéis, eso está de biopsias subcutáneas, entiendo, claro, también, ¿no? Sí, sí. También tenemos, o sea, que realmente el modelo también lo tenéis. Eso es, todo está enfocado al subcutáneo. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, pasaremos entonces a nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, Marta, y ahora hablamos contigo en la mesa final. Bien. Bueno, pues voy a pasar yo a presentar al siguiente ponente, que es Eduardo. Eduardo, que yo creo que puede ir compartiendo cuando quiera, puedes ir compartiendo mientras te presento. Eduardo Ruiz, que obtuvo el grado de biotecnología en la Universidad de Zaragoza. Después hizo un máster en genética y biología celular en la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde 2018 es investigador predoctoral de la AECC, de la Asociación Española contra el Cáncer, y estudia nuevas formas de diagnóstico y terapia de tumores cerebrales dentro del grupo de oncología molecular de LIS Aragón. Y hoy nos va a hablar del inmunotest basado en nanobodies como una nueva herramienta en el terapia y diagnóstico del glioblastoma. Así que cuando quieras, Eduardo. Bueno, buenos días. Y en primer lugar, sobre todo, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, pues en primer lugar, sobre todo, agradecer, bueno, primero la introducción que me has hecho, Laura, muchas gracias, y sobre todo a Laura y a Patricia por la invitación que me habéis hecho a participar en este webinar, porque yo creo que es súper interesante, era una experiencia nueva para mí, y la verdad es que también me apetecía disfrutarlo un montón con vosotros. Entonces, bueno, un poquito os voy a hablar lo que he estado haciendo durante estos 4 años que llevo de tesis doctoral, en la cual me he centrado en el estudio de cáncer, concretamente glioblastoma, y sobre todo en el estudio de nuevas formas de diagnóstico basadas en nanoanticuerpos o nanobodies. Entonces, bueno, para empezar la presentación un poquito, me gustaría comentar que el cáncer
cáncer, o mejor dicho, los más de 200 tipos de cánceres que existen actualmente, son un problema de salud global. Y una cosa que sobre todo ha llevado de cabeza bastante a los científicos, por decirlo de alguna forma, es el tratamiento de los mismos, sobre todo por su heterogeneidad y por la dificultad del abordaje. Entonces, tradicionalmente, las terapias más habituales que hemos tenido hasta hace unas poquitas décadas han sido, en primer lugar, una cirugía de la masa tumoral, seguida de una radioterapia y de una quimioterapia que a veces podía ser concomitante o no. Sin embargo, en las últimas décadas, han aparecido sobre todo estrategias de aproximación terapéutica basadas en la biología molecular. Sobre todo, el gran desarrollo que ha habido en los últimos años de herramientas basadas en biología molecular ha permitido, por ejemplo, la aparición de inmunoterapias o terapias dirigidas con base, dirigidas hacia moléculas concretas que se expresan en los tumores, como por ejemplo las que han comentado anteriormente Patricia o Laura, y sobre todo, por ejemplo, también quería poner los hallmarks del cáncer, ya que la gran mayoría de todos los estudios que se realizan para la búsqueda de tratamientos o diagnósticos en contra del cáncer se basan sobre todo en estas 10 áreas que cubrirían los principales aspectos de estas células que deciden estar en anarquía con respecto al resto de nuestro organismo. Entonces, bueno, sobre todo quería empezar por esta diapositiva porque comentar que para llegar a tratamientos efectivos se necesitan sobre todo diagnósticos más eficaces y diagnósticos más precisos, y es en este campo en el cual estoy enfocado en la tesis doctoral. En mi caso, estudio glioblastoma. El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo en adultos. Como podéis ver, presenta una supervivencia muy bajita en estas personas. Entonces, una de las principales, problemas que tenemos en los científicos a la hora de abordar tanto diagnósticos como terapias para afrontar este tipo de tumor es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica actúa como un filtro fisiológico que permite solo el paso de moléculas de pequeño tamaño que son lipofílicas desde la sangre circulación general dentro del sistema nervioso central. Entonces, este es uno de los grandes problemas a la hora de desarrollar moléculas, bien para terapia o bien para diagnóstico. Se calcula aproximadamente que el 98% de moléculas pequeñas son las que pueden pasar, pero es que el mismo porcentaje es el que falla a la hora de alcanzar, por ejemplo, concentraciones que pueden ser terapéuticas o diagnósticas dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, es una de las grandes barreras, nunca mejor dicho, que tenemos que superar. Asimismo, de esta manera obtenemos que el diagnóstico de glioblastoma es bastante mejorable. Actualmente contamos con técnicas de imagen como pueden ser la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, que sí que es verdad que nos da, por ejemplo, información a nivel de la morfología o a nivel de las características biológicas de las células, pero carecen de un abordaje integral. Es decir, en nuestro grupo apostamos por unas técnicas basadas en imagen molecular o biopsia virtual, como por ejemplo el InmunoPET, que nos dan información combinada tanto de la morfología del tumor como de la biología de las células que lo componen. Y por lo tanto, creemos que esto nos va a permitir un mejor abordaje diagnóstico de los tumores, que repercutirá a la larga en mejores terapias. Entonces, sobre todo comentar que gracias a este abordaje, en el caso de glioblastoma sobre todo, estamos apostando por la generación de nanoanticuerpos o nanobodies. Estos nanobodies provienen de los anticuerpos de cadena pesada únicamente que poseen especies como por ejemplo las llamas y los camellos, incluso también los tiburones, y que tienen la ventaja de que son mucho más chiquititos, por lo tanto podrían pasar bastante mejor a través de barrera hematoencefálica, pero además conservan toda su capacidad para poder detectar esas dianas frente a las cuales van dirigidos. Y de hecho, en un paper que sacamos este verano, venimos describiendo, por ejemplo, transcitosis, es decir, mecanismos por los cuales estos nanoanticuerpos pueden llegar al sistema nervioso central atravesando esas células que componen la barrera hematoencefálica, que pueden ser mediadas por receptores o pueden ser mediadas por características que poseen los propios nanoanticuerpos. De esta manera, comparando con lo que se viene haciendo hasta día de hoy, hemos encontrado en la bibliografía que, por ejemplo, sí que se han desarrollado nanoanticuerpos frente a dianas concretas de glioblastoma, pero únicamente su testaje ha llegado a modelos ectópicos en ratón. Es decir, solamente se han probado frente a modelos de líneas celulares que ya han sido establecidas previamente en el flanco de unos ratones. En nuestro caso, vamos más allá. En primer lugar, no solamente estamos realizando este tipo de validación, sino también estamos realizando
realizando pruebas para evaluar cómo estos nanoanticuerpos pueden pasar a través de barrera hematoencefálica y llegar hasta el sistema nervioso central para localizar ese posible glioblastoma que tenemos. Y en segundo lugar, no nos quedamos en un abordaje preclínico, es decir, nuestra intención sobre todo es que tenga una traslabilidad hacia los pacientes. De esta manera, gracias a una colaboración establecida con el Hospital Clínico de aquí en Zaragoza, estamos pudiendo obtener nuestras propias líneas derivadas de paciente de glioblastoma sobre las cuales estamos probando estos nanoanticuerpos en modelos ortotópicos de ratón, es decir, que tienen ese desarrollo tumoral en el propio cerebro, el lugar donde provienen las células. De esta manera, y así muy brevemente para resumir estos 4 años de tesis, voy a contar que, en primer lugar, y gracias a una colaboración en una estancia que hice en Eslovenia, fuimos capaces de aislar una amplia variedad de nanoanticuerpos dirigidos frente a un transportador ABC que encontramos estaba bastante más expresado en células de tumor frente a células sanas del propio cerebro. Y gracias a este abordaje pudimos seleccionar mediante citometría de flujo y con líneas control como las que tenéis aquí a vuestra derecha, aquellos nanoanticuerpos que presentaban una afinidad por la diana que habíamos seleccionado previamente frente a las células que no expresaban ese tipo de diana. Una vez hecho este tipo de screening, pasamos también a probarlo en modelos ectópicos, como venía comentando, obteniendo unos resultados muy parecidos a estos. Perdón. Pero finalmente, como ya he dicho, no nos quedamos aquí. Es verdad que hasta aquí está muy bien, pero vamos un poquito más para allá. Estamos desarrollando modelos bidimensionales y en 3D de barreras hematoencefálicas in vitro. Creemos que es muy importante saber cómo estos nanoanticuerpos pueden pasar y llegar hasta cerebro para poder localizar el posible glioblastoma. Y, por ejemplo, como veis en la imagen, tras 4 horas de incubación con células endoteliales, uno de estos nanoanticuerpos, por ejemplo, se presenta dentro de vesículas intracelulares que están dentro del citoplasma de estas células que podrían componer la barrera hematoencefálica. Y además comprobamos que el transportador frente al cual están dirigidos estos nanoanticuerpos no se expresa en este tipo de células por citometría de flujo, y esto es indicativo posiblemente de que la vía a través de la cual estos nanoanticuerpos atraviesan la barrera sea una transcitosis mediada por características propias del nanoanticuerpo, por ejemplo, la carga positiva que puede tener en su superficie. Finalmente, como ya he dicho, también nuestro fin último es que esta investigación tenga una traslabilidad y un impacto a nivel de clínica de los pacientes. Entonces, gracias a la colaboración que he mencionado anteriormente, somos capaces de aislar células tumorales derivadas de estos tumores que nos proveen los cirujanos que provienen de pacientes. Hacemos una caracterización exhaustiva por citometría de flujo y por PCR cuantitativa de posibles biomarcadores que pueden tener estas células, y finalmente nuestro objetivo es establecer modelos como el que viene representado aquí a la derecha, en el cual hemos inoculado estas células a nivel del cerebro, se han desarrollado, han formado un tumor, y finalmente con las sondas que vengo comentando en la presentación hemos podido localizar y hacer una imagen tridimensional de esta patología. De esta manera demostraremos que diagnósticos más precisos, mejores, digamos, que los actuales que tenemos por imagen pueden impactar en un tratamiento más eficaz, más personalizado en un futuro en los pacientes de glioblastoma. Sobre todo, pues me gustaría agradecer enormemente a mi director de tesis, Alberto Jiménez Schumacher, estos 4 años de tesis, sobre todo también a mis compañeras de tesis por todo su apoyo, por todo su cariño y su fuerza que me han dado también durante estos 4 años, que han sido súper importantes. Y también me gusta dedicar, siempre que hago una presentación, un apartado especial para mencionar a quizás personas que no están en mi grupo de investigación, pero que sí que han tenido un impacto a la hora de permitirme llevar esa investigación a cabo, sobre todo por, ya no solamente en el ámbito científico, que han demostrado ser unos científicos muy, muy prometedores y que con muchos conocimientos, sino también porque a nivel personal la calidad humana que me han demostrado es incalificable. Así que muchas gracias a todos, sobre todo también por atenderme en esta presentación, y estaré encantado de atender cualquier pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que de momento aquí no hay preguntas del público. Animaros a hacerle alguna. Yo, mientras, te quería preguntar, los nanobodies que los has mencionado así como si fuesen muy fáciles de obtener, ¿cómo los obtenéis? O sea, ¿cómo de fácil o de difícil? Bueno, pues realmente yo creo que el trabajo primero
hay que diferenciar un par de cosas. Primero es la obtención de nanobodies específicos contra una diana, que eso la verdad es que cuesta unos 3 meses, de 3 a 6 meses, sobre todo si ya tienes la librería generada, que eso es algo importante conocer, porque el tipo de screening que tú hagas, que bien puede ser con péptidos, como en mi caso, puede ser con bacterias o con fagos, va a generar mayor o menor tiempo, es decir, vas a tardar unos 3 o 6 meses en obtener nanobodies concretos. Pero luego, para validar que son realmente específicos de la diana, tienes que producirlos, y eso significa que tienes que hacer clonajes, tienen que salir, y luego tienes que producirla a nivel de proteína. Por lo tanto, se puede alargar la cosa como otros 2 meses fácil. Y sobre todo si tienes todo un abanico de nanobodies que tienes que hacer un screening. En mi caso, tardé un año entero. Claro, es que lo has comentado así como de pasada, pero digo, sé que es muy laborioso, hay que ponerlo en valor. En contexto, sí. Sí. Sí que hay alguna pregunta aquí ahora. A ver, María Mayán te dice si sabes si estos nanobodies se están utilizando para targets como ER2, por ejemplo. Pues mira, de hecho, agradezco esa pregunta porque el único nanoanticuerpo que ahora mismo está en fases clínicas es uno contra HER2, está validado para cáncer de mama, y también ahora mismo hay un estudio en fase clínica, me parece que 2, en el cual están intentando validar el uso de este tipo de nanoanticuerpos contra metástasis de cáncer de mama en cerebro. Por lo tanto, en principio es considerable este tipo de nanoanticuerpo contra HER2. Lo único que sí que es verdad que no está directamente dirigido frente a dianas de glioblastoma, sino está dirigido a tumores secundarios procedentes de cáncer de mama HER2 positivos. Vale, muchas gracias. Otra pregunta de parte de... Te da las gracias. Gracias por la pregunta. Patricia Lardone, creo que es. Te dice que ella tenía entendido que el PET no se podía usar para diagnóstico de tumores cerebrales, porque en el cerebro, al consumir tanta glucosa, como que el análogo que se utiliza para el PET también da siempre señal, que sí, efectivamente es así. Efectivamente, no, de hecho tiene toda la razón. Y una de las principales razones por la que nos lanzamos hacia un abordaje diagnóstico de glioblastoma es ese. Las moléculas que nosotros utilizamos, a partir de las cuales construimos esas ondas de imagen, son los nanoanticuerpos, que igual no se me ha entendido muy bien. Entonces, nosotros marcamos esos nanoanticuerpos que son súper específicos para moléculas que solamente están expresadas en las células del tumor. Por lo tanto, marcando esos nanoanticuerpos, conseguimos enviarlos exclusivamente a esas células, que son las que exclusivamente luego salen en la imagen de tomografía. Y de esta manera el abordaje es mucho más selectivo, mucho más preciso que utilizar un análogo, por ejemplo, de glucosa, que es lo que pasa con el efecto Warburg. Por eso se utiliza bastante extendido en cáncer, pero es verdad que el cerebro, las neuronas consumen mucha glucosa y es verdad que el contraste es bastante pésimo. ¿Y habéis hecho ya alguna prueba de marcar o de funcionalizar esos nanoanticuerpos con lo que os vaya a dar la señal? Sí, en primer lugar, por ejemplo, en el propio laboratorio yo he podido funcionalizar estos nanobodies utilizando las cadenas de las lisinas con FITC, simplemente un fluoróforo para poder testearlo y para poder ver si la superficie de esos nanobodies es realmente modificable. Y luego, con una colaboración que tenemos con un centro de Madrid, sí que estamos modificando más la estructura de los nanobodies para incluir un agente quelante como DOTA o NOTA o DFO. Y finalmente, sobre ese agente quelante, meter galio 68, que sería el que realmente nos permitiría hacer un diagnóstico por PET en etapas preclínicas en ratón, en este caso. Perfecto, muchas gracias. Creo que aquí de la audiencia no hay más preguntas. Si no... Pues yo creo que pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias, Edu. A vosotras. Venga, pues ahora vamos a pasar a Aida Oliván Viguera, y lo mismo que hemos dicho antes, si quieres ir compartiendo mientras hago la presentación tuya, pues fenomenal. Aida se licenció en bioquímica en 2011 y realizó un máster en biología molecular y celular en 2012, ambos en la Universidad de Zaragoza. En 2015 obtuvo su doctorado y ese mismo año se incorporó al grupo de Biomedical Signal Interpretation and Computational Simulation en el equipo de la doctora Esther Puello, donde permanece como investigadora contratada por el CIBER-BBN. Adscrita al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Sus principales líneas de investigación son los canales iónicos y sus funciones fisiológicas y patofisiológicas en estados de enfermedad. Y creo que es de esto de lo que nos va a hablar hoy. Cuando quieras, Aida, la audiencia es tuya. Vale. Pues muchas gracias, Patricia, por la,
por la presentación y por la invitación, ¿no? Esta oportunidad de poder, pues eso, compartir lo que hacemos en el grupo y las investigaciones que estamos llevando ahora a cabo. Entonces, como bien has dicho, pues pertenezco al grupo Besicos, que aparte de un bonito nombre aragonés, como su nombre indica, a lo que se dedica el grupo es al procesado, interpretación y simulación computacional de señales biomédicas. Todo esto con el objetivo de desarrollar métodos de procesado de señal que estén guiados por la fisiología de cara a permitir una interpretación personalizada de distintas condiciones cardiovasculares, respiratorias o del sistema nervioso autónomo y cómo interaccionan estos distintos sistemas, ¿vale? Entonces, somos un grupo muy multidisciplinar porque el grupo está compuesto por ingenieros biomédicos con distinto background académico, matemáticos, físicos, ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos. También formamos parte de licenciados graduados en bioquímica, biotecnología, ¿vale? Y trabajamos siempre en estrecha colaboración con grupos clínicos, ¿vale? De cara a facilitar la transferencia de todas estas especialidades y investigaciones, ¿vale? Entonces, dentro de este grupo, mi principal interés y función va, pues como has dicho, en la adquisición de la caracterización experimental de las señales electrofisiológicas en tejidos cardíacos y también pues de cara a identificar pues canales iónicos como nuevas dianas terapéuticas y desarrollar pues mejores sistemas de diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, dentro de los distintos sistemas experimentales que manejamos en el grupo, uno de ellos con los que más trabajo yo y del que os quiero hablar son las láminas ultrafinas de tejido cardíaco, que también se llaman a veces de láminas organotípicas, ¿vale? Que son pues cortecitos de tejido ultrafinos de entre 100 y 400 micras de espesor, hechos a partir de tejido cardíaco vivo, usando un vibratomo de precisión para producirlos y que tienen unas características muy interesantes, porque tienen, por un lado, una complejidad intermedia entre lo que sería el órgano completo o la célula, o sea, está como una escala intermedia entre el órgano y la célula, y gracias a eso pues, mantienen la multicelularidad del tejido del que provienen, la arquitectura celular, las conexiones y comunicaciones entre esa célula, pero son un sistema mucho más fácil de usar, fácil de realizar con ellos experimentos in vitro, te permite reducir el número de animales de experimentación que usas, es de alto rendimiento porque puedes producir muchas láminas de tejido a partir de un mismo órgano y eso pues te facilita también la reproducibilidad del experimento que estés haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí he puesto varias fotitos de cómo son estas láminas, que a veces son un poco desconocidas, ¿vale? Partiendo de un fragmento de ventrículo hasta la obtención de las láminas. Entonces, partiendo del estudio de estas láminas de tejido, en nuestro grupo lo que hemos hecho es, por primera vez, describir que se pueden producir este tipo de láminas de tejido a partir de biopsias cardíacas muy, muy pequeñas, de un milímetro de diámetro, obtenidas del corazón de donantes vivos, de pacientes que son sometidos a cirugías cardíacas rutinarias por cualquiera de sus enfermedades, necesidad de un bypass coronario, un reemplazo de válvula, y poder obtener estas láminas de esos pacientes y poder caracterizar la electrofisiología del ventrículo de esos pacientes en esas pequeñas láminas. Entonces, en este trabajo, para empezar, lo que hicimos fue partir de corazones de cerdo, que es un modelo experimental muy representativo también del corazón humano, que nos permitía obtener sobre el mismo órgano tanto láminas de tejido procedentes de grandes bloques de tejido, que sería el sistema usado habitualmente hasta ahora,
como de este tipo de pequeñas biopsias. Y todo lo que llevamos a cabo sobre este sistema en cerdo lo comparamos también con pequeñas biopsias obtenidas de pacientes humanos y también, pues, puesto que no podíamos obtener esos grandes bloques de tejido en humanos, obviamente, pues empleamos láminas de tejido producidas a partir de músculos papilares, que son normalmente descartadas en las operaciones de reemplazo de válvula. Entonces, sobre cualquiera de los cuatro tipos de láminas, caracterizamos en primer lugar la viabilidad tanto de la muestra de procedencia como de las láminas producidas por distintos métodos, tanto métodos enzimáticos como métodos de tinción de viabilidad y microscopía confocal, evaluación histológica para comprobar que no hubiera signos de daño o hipercontractura en el tejido, y pudimos concluir que cualquiera de las láminas producidas por cualquiera de los métodos mantenía la viabilidad y tenían los mismos niveles de viabilidad, tanto producidas a partir de muestras grandes como a partir de nuestras biopsias chiquitinas. Entonces, una vez hecho este primer paso fundamental de asegurar la viabilidad de la muestra, lo que nosotros queríamos era poder caracterizar la electrofisiología de ese tejido. Entonces, mediante mapeo óptico del potencial transmembrana, que es una técnica que nos permite evaluar los potenciales de acción que se producen en el tejido, pudimos comprobar cómo tanto la morfología de ese potencial de acción, que al final es la composición de los distintos canales iónicos que están presentes en esa célula, como la duración de esos potenciales de acción, el tiempo de activación, que es la velocidad a la que va a conducir el impulso eléctrico ese tejido, eran iguales tanto en las muestras pequeñitas como en las muestras grandes. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa de duración de potenciales de acción en la biopsia pequeñita y en un trozo grande de 3x3 milímetros de tejido. Esto lo hicimos tanto en cerditos, el tejido procedente de cerditos, como en el tejido procedente de humanos, donde podíamos comprobar eso, que los resultados eran totalmente equiparables en las muestras procedentes de las biopsias pequeñas como de las grandes. Y luego además sometimos estos tejidos a distintos estímulos fisiológicos, como podía ser el aumento de la frecuencia de estimulación, o sea, esto sería equiparable a qué velocidad está latiendo tu corazón, o estimulación con drogas que mimetizaran el sistema nervioso adrenérgico, ¿vale? Y vimos que la respuesta era igual en todas las muestras y era la respuesta fisiológica esperada de reducción del potencial de acción. Entonces, esto para nosotros fue un paso muy importante porque nos indica que podemos caracterizar la electrofisiología de ese ventrículo, de ese paciente, procedente de eso, de unas muestras muy pequeñitas que nos permiten tomarlas en una cohorte de pacientes muy grande. Y esto es importante porque, como pasa también en cualquier otra enfermedad o en cualquier otra situación, los seres humanos somos muy distintos unos de otros, tenemos una gran variabilidad intraindividual e interindividual, cada uno tenemos nuestra historia genética, nuestros hábitos, nuestra evolución. Entonces, esto nos permite poder caracterizar cómo es la electrofisiología de esa persona en sujetos con distintas enfermedades y en distintas situaciones. Y además es una biopsia que es muy polivalente, porque sobre esa misma muestra podemos, además de caracterizar la electrofisiología, pues evaluar su respuesta a fármacos, hacer muchos estudios de biología molecular y celular, histología, ensayos génicos. Y esto nos permite obtener una cantidad muy grande de datos de esa persona que poder interpretar y que poder introducir en modelos computacionales con los que simular las distintas características de una enfermedad, las distintas situaciones que podríamos esperar en el desarrollo de una patología cardíaca, y de esa forma mejorar su caracterización, perfeccionar su diagnóstico o predecir, por ejemplo, el riesgo de sufrir arritmias ventriculares o cualquier otro resultado cardíaco.
Y bueno, y con esto acabo, entonces el momento de dar las gracias. Entonces lo he puesto muy grande en principio, gracias a todos los donantes, porque obviamente sin las donaciones de tejido cardíaco nada sería posible. Y pues no olvidarnos de todo el equipo de cirugía cardiovascular, cirujanos y enfermeros del Hospital Miguel Servet con el que colaboramos para obtener las muestras, y también de los equipos de cirugía experimental, anatomía patológica o microscopía del Centro de Investigación Biomédica de Aragón, con los que realizamos las pruebas. Y finalmente, pues eso, muchas gracias también a mi grupo, que como he dicho es un grupo muy grande y donde hay muchas sinergias y comunicaciones, pero muy especialmente pues gracias a la investigadora principal de mi subgrupo, a Esther Puello, y a un montón de compañeros, pero especialmente a pues eso, muchos buenos compañeros que colaboran y sin los que nada de esto al final sería posible. Así que eso es todo. Muchas gracias, Aída. Bueno, pues mientras alguien se anima, si alguien se anima a hacer alguna pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, así, un par de preguntas generales. La primera, porque más bien por curiosidad, ¿y qué viabilidad tienen en tiempo este tipo de...? Las muestras en principio las mantenemos una vez que son realizadas, las láminas finitas, las mantenemos en un buffer, en una solución salina. Que pues eso simplemente es un balance de sales, calcio, magnesio, potasio que necesiten, pero su viabilidad en esas muestras pues es el día. Nosotras las usamos hasta 8 horas, 10 horas, está descrito su uso hasta 12 horas, pero en principio es un uso agudo. La otra posibilidad con estas láminas de tejido es tratar de mantenerlas en cultivo, que es otra línea experimental que también estamos llevando a cabo. Porque bueno, pues al final, como son láminas muy delgaditas, nosotras las hacemos a unas 350 micras, que es lo que te permite la difusión de oxígeno, que está fijada en más o menos 200 micras, y también la difusión de nutrientes, porque claro, eso una vez que está extraído del órgano ya no tiene el aporte sanguíneo para pero gracias a su delgadez, pues pueden absorber los nutrientes del medio y el oxígeno. Entonces estas láminas se pueden mantener en cultivo, en medios de cultivo, como un cultivo celular, y eso pues bueno, tradicionalmente se han mantenido en cultivo en interfase, teniéndolas en, bueno, unos insertos transmembrana que se usan también para cocultivos y ese tipo de cosas, que le permiten acceder al aire, al oxígeno y a los nutrientes. Lo que pasa es que mantener estos tejidos en ese tipo de cultivo le lleva al tejido a desarrollar unos procesos también de desdiferenciación. Entonces, en ese tipo de cultivos se pueden mantener una semana, se ha descrito hasta 4 meses en cultivo, pero el problema ya no es que el tejido esté vivo, sino que ese tejido no está como estaría en el corazón. Porque claro, el corazón es un órgano muy complejo que está todo el rato trabajando en contraerse, en estirarse y contraerse, y que recibe estímulo eléctrico, con lo cual tiene una demanda metabólica brutal, un consumo de oxígeno y de nutrientes muy grande, y cuando esas células no trabajan, pues cambian, claro, porque no necesitan trabajar. Entonces empieza a haber procesos de diferenciación, y pues otra de las líneas que nosotros estamos desarrollando ahora es cómo mantener ese tejido estresado, digamos, en estimulación electromecánica, para que manteniéndolas con su actividad no sufran esos procesos de diferenciación y mantenerlas en un estado fisiológico lo más parecido al nativo. Ajá, me parece súper interesante y como muy challenging, así en inglés, que no me sale ahora la palabra en español. Y mi otra pregunta era, ¿vosotros estáis centrados en algún tipo de patología concreta cardíaca o en principio estáis estudiando de cualquier patología y luego para tener como base de datos, entre comillas? Nosotros en principio empezamos estudiando también, pues eso, por un proyecto muy, muy gordo de mi jefa, estábamos estudiando el envejecimiento cardíaco en pacientes sanos, porque no todos llegamos a los 80 años exactamente igual, porque hay señores que están maravillosamente bien y tienen un corazón envidiable, y hay personas con 50 años que por desgracia pues lo tienen fatal.
Entonces, este tipo de muestras nos permiten poder eso, estudiar pacientes que no tengan un gran remodelado cardíaco y ver qué hay dentro de ellos que haga que, a pesar de estar técnicamente sanos, sin una patología grande en el corazón, no estén todos exactamente igual. Pero luego, en paralelo, pues también estamos estudiando el fallo cardíaco, la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y entonces, pues también estamos queriendo ver unos ciertos tipos de canales iónicos que a priori no están muy descritos, que tengan una función en el potencial de acción cardíaco, pero que en situaciones de enfermedad, pues podrían estar empezando a sobreexpresarse y empezando a generar diferencias en la duración del potencial de acción o en la respuesta a frecuencias de estimulaciones altas, y que eso pudiera producir pues una fibrilación ventricular, una muerte súbita en esos pacientes. Entonces, básicamente ahora estamos sobre todo centrados en esas dos patologías. Pero muy bien, pues muchas gracias, Aida, me parece muy interesante. Y como vamos así un poquillo de ajustos de tiempo, ¿qué os parece si nos unimos todos para la discusión final? Y ahora Laura invitará y presentará a Jorge Rodríguez, que es nuestro invitado final para la mesa. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Yo presento a Jorge, que me hace muchísima ilusión porque nos conocemos desde hace un montón de tiempo y le tengo mucho aprecio. Jorge es licenciado en bioquímica en la Universidad de Zaragoza y hizo su tesis doctoral en la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC y lleva más de 7 años ha estado más de 7 años de postdoc. Estuvo 2 en Taiwán, en el Institute of Plant and Microbial Biology, y más de 5 en Reino Unido. Allí estuvo en la Universidad de East Anglia y en el John Innes Center. Actualmente es científico titular. Sabemos que ha tomado posesión de su plaza hace días, así que nada, enhorabuena. Enhorabuena. Por esta estabilización tan deseada por muchos. Y eso. Yo creo que ahora lo que podíamos, seguro que hay 1000 preguntas. La idea yo creo que es un poco centrarnos en la carrera científica o en experiencias así personales e ir haciéndonos preguntas, o si alguien de la audiencia tiene también, por favor que las escriba en el chat. Y yo igual aprovecho que estoy hablando yo y me gustaría, obviamente viendo la trayectoria de Jorge, que ha estado un montón de países y como muy diversos, yo creo que es obligatorio preguntarte ¿Qué diferencias así más significativas has encontrado en Taiwán, por ejemplo, o incluso en Reino Unido? Cosas que podemos aprender, ¿no?, desde aquí, o qué es destacable. Lo primero, muchas gracias por la invitación a estar aquí y por la presentación que has hecho, que parece que haya hecho una trayectoria estratosférica, pero bueno, la verdad es que lo que destacaría de estar en el extranjero, siempre hay muchas diferencias, pero lo que te impacta es que nosotros no estamos tan mal. O sea, en el sentido de, siempre somos un poco demasiado humildes que uy, aquí no se hace ciencia bien o no tenemos capacidades o lo que sea, y vas allí. Y es verdad que a nivel de organización igual es más fácil que sepas, por ejemplo, cuándo van a salir las convocatorias, cuándo va a entrar el dinero. Tienes cierta facilidad a la hora de contratar, pero luego a nivel humano y a nivel recursos reales, una vez tienes el dinero dentro, no hay una diferencia tan grande. Cierto es que Taiwán suena muy exótico, pero en realidad es, si vas a irte a Asia, es el sitio más occidentalizado del mundo, porque tuvieron mucha influencia de Estados Unidos y al final el sistema científico es de ese palo, digamos, de ese tipo de organización que tiene centros dedicados realmente a investigación, que tienen su propia financiación y que tienen capacidad de contratar, que ofertan sus propias becas y que invierten en servicios específicos dentro de cada uno de los centros. Y entonces se notaba más diferencia en la calle que en el trabajo. Esta es la realidad. Y en Reino Unido, la verdad es que es muy un ambiente también, los del ambiente americano vienen un poco del ambiente de investigación en Reino Unido y es un poco del mismo estilo. La gran ventaja que tienen, yo creo que es una facilidad a la hora de contratar y de que tú tienes un trabajo de investigación y no te cuentan hasta el céntimo en qué lo has gastado y no tienes que justificar exactamente todo. Tu justificación es que produces resultados, que produces patentes o que tienes contactos con industria o que produces publicaciones. Y si has gastado el dinero y has producido lo que tú has hecho que ibas a producir, no les importa tanto si te has comprado el modelo A o el modelo 27 de equipo.
No sé si contesto un poco. Con respecto, sobre todo porque tenemos aquí predocs, digamos, bastante avanzados, que puede ser que se encuentren en el momento de su vida pensando un poco qué hacer a posteriori, porque claro, igual Taiwán, que sí, pues me sigue pareciendo muy exótico, aunque digas que igual no es tan exótico, o sea, el lanzarse a esa aventura, ¿nos puedes contar un poquillo cómo te animaste a ello? Pues yo creo que lo importante es no tener miedo. Tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis hacer después, que básicamente es si queréis seguir con la ciencia y apostar por ello. Entonces, yo creo que irte fuera es una experiencia que te ayuda a ser independiente, ya no solo vitalmente, sino a nivel de investigación, porque al final es un entorno distinto y no vas a tener un apoyo alrededor. Estás tú solo, tú contra el mundo, y ahí tienes que luchar. Entonces, creo que es muy importante. Y es importante perseguir lo que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de hacer estancias durante mi tesis doctoral, que es lo que me abrió las puertas a irme a Taiwán, y continuar con una línea de investigación clara. Yo estaba trabajando aquí en deficiencia de hierro con técnicas ópticas, y me fui allí a seguir en lo mismo, pero con, digamos, técnicas más punteras que no tenía disponibilidad aquí. Y luego, una vez terminó mi etapa allí, pues elegí uno de mis genes y me fui a Inglaterra a estudiarlo de otra forma, de un punto de vista mucho más bioquímico. Es importante que mantengáis, digamos, un objetivo de qué quiero hacer, qué quiero estudiar, y buscar el mejor sitio donde poder hacerlo. Y no tener miedo. Yo creo que eso es lo que hay que pensar cuando estás acabando la tesis. Sé que es un poco pesado porque dices, joder, después de 4 años empiezo a ser útil en el laboratorio, sé lo que estoy haciendo y podría seguir aquí, ¿por qué me tengo que ir? ¿No? Pues igual para dar ese salto y no seguir exactamente lo mismo, sino ser independiente para avanzar más. Muy bien, gracias. Y a nuestros predocs avanzados, ¿tenemos planes de futuro o estáis informándoos un poco de planes de futuro? Bueno, yo en mi caso, si me permitís hablar también primero, sobre todo también quería agradecer las experiencias que estáis contando, y sobre todo también quería comentar un poquito en la línea que estaba comentando Jorge, y yo también creo que es muy importante una vez ya vas llegando, digamos, al final del túnel, aunque parece que nunca has llegado a esa luz, habrá un día en el cual llegues. Sí que es verdad que yo creo que tener claro lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer es importante. Pero yo sobre todo, teniendo en cuenta como las diferentes fases de la carrera científica que hay y vosotros que ya habéis pasado como PA y senior por todas ellas, sí que os quería preguntar en cuál habéis encontrado más dificultad, porque yo creo que cada paso que vamos dando hacia adelante, no sé si es por el momento en el que estamos, nos parece que es la fase más difícil o porque realmente la dificultad va aumentando conforme quieres dar pasos. Por ejemplo, ¿cómo de fácil o difícil os ha resultado a los que habéis estado haciendo estancias pre- o postdoctorales fuera de España el volver al país? Investigando. Volver es pues muy Jorge, complicado. Empieza tú si quieres. Sí. Volver es muy complicado. Probablemente es lo que más les genera, pero todo parte de una decisión personal. Es decir, ¿quieres volver o no? Laboralmente, yo podría haberme quedado allí o podría haber seguido, y luego al final, pues la decisión puede ser familiar. Yo te sirve como ejemplo, he estado pidiendo Ramones y Cajales y proyectos GIN y presentándome a plazas, yo creo que llevo 4 años. Y cuando decidí volver ya, porque situaciones familiares decidí volver, yo volví justo antes de la pandemia, tuve bastante suerte en 19. Pero hasta ahora no me he incorporado a investigación de nuevo. O sea, yo he estado 2 años, digamos, encontré contrato en una empresa privada, estuve 1 año trabajando allí y ahora me acabo de incorporar, pero tienes que prepararte un poco para que los procesos son un poco lentos. Lentos. También ha caído de época de pandemia, que no sé si habrá influido más o menos, y es verdad que cuando yo me fui, que era el 12, era cuando aquí empezamos a notar exactamente muy gordos desde el 2008 la época de la crisis. Y ha habido unos años de sequía en que, por ejemplo, plazas en el consejo salían para varios centros, entonces eran ya no solo muy competitivas, había mucho tapón de gente que quería volver. O sea, ha sido complicado por muchos frentes, yo creo que por la época que nos ha tocado. También es verdad que parece que la de ahora no va a ser mucho mejor, pero bueno, parece que estamos sacando un poco la cabeza, ¿no? Sí, no sé. Yo creo, yo en mi experiencia, bueno, que fue un poco como Jorge, ¿no? Yo, mi primer postdoc que me fui a París, me animé pues porque hice una estancia allí mientras mi doctorado. Entonces, pues no sé, pues me interesó, el grupo me gustó y salió la oportunidad y me fui para allá. Cierto es que solo estuve 1 año al final entre unas cosas y otras.
Y ya decidí no volver a irme, hasta que casi es que se me obligó a esta oportunidad. Yo estuve con un postdoc muy largo en Barcelona e intenté estabilizarme de muchas maneras, un poco como Jorge, pedí todo lo pedible mil veces y millones de veces y no había manera de estabilizarme. Y al final me surgió esta oportunidad. Yo tenía muy claro que no me quería volver a ir. Yo tengo mi pareja que tampoco se quería volver a ir. Pero surgió esta oportunidad y era como, o esto o nada, ¿sabes? Era, yo me quedaba en la calle o te vas a Inglaterra a ser investigador principal, que es lo que quieres ser. Entonces dije, pues bueno, pues allá que vamos, ¿no? De hecho, yo me fui sola, mi marido se quedó aquí en España, por lo tanto sabía que era algo temporal. Pero salto un poco, yo entre comillas en ese sentido lo di un poco obligada, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, los ejemplos de Laura y Aida, que ha sido un poco lo contrario, ¿no? Ellas, pues habéis encontrado vuestro sitio aquí y aquí estáis, que supongo que ha sido por decisión propia. Sí, o sea, bueno, o sea, yo por ejemplo, eso, yo la tesis doctoral realmente la realicé en un campo que era bastante distinto, porque en cuanto a técnicas, o sea, yo en la tesis doctoral trabajaba con células, nada de tejidos, hacía patch clamp todos los días, entonces es un nivel de eso, de estudio de canales iónicos, mucho más centrado en farmacología, tal, pero cuando acababa la tesis doctoral, pues surgió la oportunidad también de eso, de incorporarme al grupo con Esther. Y pues en mis planes no estaba ese, yo pues estaba pensando en buscarme la vida en eso, en seguir lo que dices con lo que has hecho. Pues canales iónicos, patch clamp, grupos colaboradores de mi director, pero esta posibilidad me atrajo, me parecía un campo que me gustaba mucho, el grupo muy distinto, muy disciplinado me atrajo, y al final pues pasó también un poco eso, que dices, joder, he tenido la oportunidad de hacer algo y conforme más he estado, más me ha gustado ese ambiente, dices, ¿por qué lo voy a dejar? O sea, a mí me pasa un poco lo contrario, que dices, pero claro, eso también te penaliza mucho, porque eso es verdad que hay que ser realista, que hay un montón de ayudas a las que no puedes optar por no haber estado en el extranjero, y claro, para mí, por ejemplo, es que es un poco un contrasentido, porque digo, ¿por qué tengo que dejar un grupo en el que me encuentro a gusto, en el que me valoran, en el que creo que estoy desarrollando bien, y he aprendido un montón de cosas y estoy empezando a mezclar ideas antiguas de mi experiencia de la tesis con cosas nuevas, y decir que tengo que dejarlas para irme al extranjero si aquí estoy bien y creo que soy útil? Entonces, pero es verdad que hay veces también que, bueno, que eso también te penaliza mucho. Entonces, no sé, de cara también a cuando alguien decide su futuro, ¿no? Pues sí, también es desde luego algo para tener en cuenta, porque sí, está muy bien, yo he sido muy feliz quedándome, lo que dices, no he tenido que renunciar a mi familia, pero claro, ahora lo pagas también de otra manera. Entonces, ya. Bueno. Laura, ¿qué opinas de eso? Supongo que tienes que comentar también. Es un poco parecida, lo que pasa es que las razones igual no fueron por encontrar un grupo o cambiar, que sí que es verdad que cambié de grupo y la temática era parecida, pero bueno, era otra institución, sí que hice alguna estancia durante la tesis, entonces irte de estancia durante o después, que como profesor también he hecho un par, es fácil porque sabes que son 6 meses y vas a volver y normalmente te vas sin renunciar a lo que tienes aquí. Yo no me fui por razones más personales que profesionales. Sí que eché, busqué algún postdoc cuando terminé la tesis, no a diestro y siniestro a lo que fuese, porque no me iba a cualquier costa, porque, o sea, no quería irme sí o sí por irme. Busqué 2 o 3 sitios que me gustaban, no salió. Mientras tanto, yo es verdad que aquí seguía trabajando, luego se dio la ocasión, bueno, luego me quedé embarazada y tuve el primer hijo, y entonces ya no, sinceramente no me fui porque no era el momento, no encontraba bien cómo compaginar eso con estar fuera, por mi marido también, etcétera. Entonces, intenté solventarlo. Sí que es verdad que pues pedí una José Castillejo y en estos últimos años, incluso ya con toda la familia, pues me he ido fuera como unos 8 meses. Obviamente nunca va a contar eso como un postdoc, pero tienes que saber efectivamente lo que dice, que luego te limita mucho.
te limita, porque te puedes presentar a las plazas o te puedes presentar a todas las convocatorias que hay, pero al final compites contra gente pues que tiene esa estancia, ¿no? Que se ha ido de postdoc hasta afuera, y eso obviamente, claro que se valora, entonces sí que limita. Sí que, bueno, sigo, a ver, yo no, tampoco puedo tener muchísima queja porque a día de hoy han pasado 10 años y sigo trabajando, pero es un hándicap importante de cara a la estabilización, porque el sistema es el que es y yo creo que si te sales hay poco margen para acoger a esas personas, porque hay tal tapón que ya no te digo si tienes más hijos, si, porque no es lo mismo parar tu carrera cuando ya te has estabilizado, pues que tienes gente a tu cargo, que igual el trabajo sigue saliendo, que si lo has hecho en estadios más iniciales, el gap que se genera en tu carrera es mucho más grande. Y si tienes varios, pues eso va sumando y al final, aunque haya esas herramientas como para tratar de compensar, ¿no?, la maternidad, no son suficientes. ¿Y Marta? Bueno, ¿planes? Yo estoy en etapas más iniciales. Al año que viene me voy de estancia 6 meses y espero que eso pues, me abra un poco los ojos y me ayude un poco a decidir pues, si realmente es lo que quiero o no. Porque pues, eso, yo creo que ver un poco distintas perspectivas y distintos laboratorios pues, me va a ayudar un poco a aclarar mis ideas. Porque ahora mismo pues, unos días tengo claro que sí y al día siguiente que no, que esto no es para mí. Así que pues, tengo muchas esperanzas depositadas en el año que viene y en que me abran pues, un poco los ojos a ver qué es lo que realmente quiero y hasta qué punto pues, me apetece pues, un poco eso, sacrificar mi vida aquí y eso y irme a otro sitio. Porque lo que decís, seguir en España está complicado. Entonces, pues un poco a ver qué me depara el año que viene. Y hombre, yo creo que las estancias, aunque sean estancias tipo así 4 o 6 meses, hablen mucho la mente. Yo creo que tienes un pensamiento de, bueno, estar muy cómodo en tu labo, no sé qué, no sé cuántas, y de repente se abre otro mundo, cierto, como decía Laura, un poco más seguro, porque tú sabes que vas y vuelves, en caso de que todo vaya mal, pues tiene duración limitada, pero yo creo que vamos, que casi todo el mundo que ha hecho estancias, pues como que el cerebro te revoluciona un poquillo a, oye, pues no está tan mal esto, no sé, yo creo que ayuda mucho y son muy positivas, desde luego. Además, que soy yo, que estoy un poco pequeñito, entonces pues me voy a ir más grande, con un poco más, que me ayudará un poco pues a saber distintas perspectivas y un poco a hablar con más gente y ver un poco pues qué hacemos. Y para los que, pues por ejemplo, ¿tú, Aida, has hecho estancias fuera? Yo hice un par de estancias cortas durante eso, durante la etapa predoctoral. También eso, había necesidad de hacer una serie de investigaciones que no podíamos hacer aquí, teníamos un proyecto en colaboración, entonces yo me fui entonces, pero fueron, claro, sustancias mucho más breves también, entonces claro, no es lo mismo que... Bueno, pero en cualquier caso es un poco salir, ¿no? Y probar la experiencia, ver otro lado diferente, cómo se funciona. Eso, por ejemplo, de las dos estancias es que, claro, luego pues lo que dices, Marta, es que, claro, irse, pues puedes irte a un sitio donde estés fantásticamente bien o donde estés mal, por el grupo, por el tema, por todo, o sea, no sé, o sea, entonces yo las dos estancias que estuve eran muy distintas, entonces en un grupo ciertamente dices... encontraba pues algo que me interesaba, que no podía hacer aquí, que pues aprendí esa técnica nueva, trabajé con animales, hicimos un estudio chulo y dices, bueno, pues le veo sentido y pues a veces pues eso te puede ser muy reconfortante. Igual te vas a otro sitio también y dices, he venido aquí por estar, porque entonces claro, es importante también que bueno, que eso, que haya mucho feedback también, yo creo, ¿no? Entre el grupo al que vas, y el que te va a coger, que veas que ellos tienen interés en que vayas y tú en ir y que te vayas un poco con las cosas pensadas y con un sentido. Y entonces yo creo que puede estar muy bien por lo que decís, por ver algo que no tengas a mano. Entonces, bueno, que pues, puede ser muy positivo en ese sentido. Pues sí, luego, no sé, Jorge decía al principio que bueno, pues que luego volver y no ves tanta diferencia. Yo en mi caso fue un poquito diferente, ciertamente porque nunca había estado investigando en Aragón, ¿vale? Porque yo ya estudié mi carrera y ya la estudié en Madrid, hice mi doctorado en Madrid, luego me moví Madrid, Barcelona, no sé qué, no sé cuántas, con lo cual volver aquí fue un poco un salto de fe.
volver de alguna manera, porque claro, yo me fui con 18 años y entonces volví con 40. Y fue como, bueno, pues a ver qué pasa un poco, ¿no? Y realmente cuando me estuve planteando todo esto, supongo que a vosotros que estáis viviendo la ciencia aquí aragonesa, pues no os pasará, pero a mí lo que sí que me pasó fue como, ostras, pues qué nivel hay, ¿no? Como que, no sé, como que no nos hemos dado a conocer tanto, ¿no? Aquí la investigación que se hace, o que yo no sé si somos muy humildes o qué pasa, o no estamos todo el día, que estamos aquí, pero sí que es cierto que no, pues como que no conocía nada. Y una vez que empecé a informarme y sobre todo ya una vez que decidí integrarme aquí y fui conociendo gente, como que se me abrió muchísimo la mente de bueno, pues que hay mucho bombo y platillo siempre de las mismas ciudades, ¿no? Y yo creo que tampoco tenemos tanto que envidiar, ¿vale? Que en un entorno mucho más pequeño, obviamente, no de miles de millones de investigadores, pues mucho más, pues a nivel más casero, entre comillas, pero que hay pues mucha ciencia de nivel y que tenemos que estar orgullosos, no sé. Es que claro, tú vas a los congresos y todo el mundo, Barcelona, Madrid, y parece que, no sé, que somos ahí los pobrecillos. No sé si alguna vez os habéis encontrado esta, no sé, esta sensación. Estamos bien, es un poco al hilo lo que decía yo, que parece que fuera atan los perros con salchichas, ¿no? Que se suele decir. Sí. Y aquí también lo hacemos bien, incluso a nivel empresarial, que tenemos varias empresas de biotecnología que están bien en la región, no solo a nivel académico. Pues sí, la verdad que sí. Y vosotros, bueno, yo quería preguntar a Edu un poco que nos contara un poco la experiencia de que pasó hace nada, de este encuentro de jóvenes investigadores que organizaste el otro día en Calatayud, y si nos puedes decir dos palabrillas de cómo fue todo. Nada, hombre, pues muchas gracias también por la pregunta, perdón. Bueno, sobre todo yo trabajo en cáncer, como hemos comentado en la presentación, y sobre todo es verdad que desde hace ya tiempo vengo viendo la necesidad de que es muy importante el tener una buena comunicación entre los investigadores predoctorales que estamos investigando, en este caso cáncer, y sobre todo es verdad que parte del tiempo que libre fuera del doctorado, que suele ser más bien poco, porque realmente el estar haciendo una tesis y sobre todo tomarse en serio el investigar, dedica mucho tiempo de tanto trabajo como fuera del trabajo. Entonces, bueno, parte de ese tiempo libre sí que es verdad que estoy relacionado pues, con diferentes asociaciones, por ejemplo, con la Asociación Española contra el Cáncer, con ASEICA también, que sobre todo trabajan por eso, por integrar, digamos, muchos aspectos que pueden afectar a diferentes tipos de investigadores, desde los más básicos a los más clínicos, translacionales, y desde las primeras etapas hasta las más maduras. Entonces, bueno, gracias al apoyo que tuve de la ICC desde Aragón y posteriormente desde a nivel central desde la sede de Madrid, pude organizar un primer encuentro de jóvenes investigadores en cáncer en la ciudad de Calatayud. Yo soy de Calatayud, soy bibilitano, es una ciudad que se encuentra pues, entre, y pasa también un poquito como Zaragoza. Es verdad que muchas veces parece ser que, por ejemplo, solamente existe Madrid o Barcelona, que obviamente el tejido de investigación que se encuentra ahí es mucho más consistente que podemos encontrar en otras ciudades, pero porque también creo yo, aparte de porque son ciudades más grandes, porque han tenido igual más tradición de apostar por la ciencia. Entonces creo que, por ejemplo, en Zaragoza está ocurriendo que ahora mismo semillas que se han sembrado hace unos años es cuando están empezando a dar frutos, y es cuando ahora mismo es cuando se está generando un tejido de investigación que puede ser competitivo a nivel internacional con ciudades, vamos, como Nueva York, Tokio o cualquier tipo de ciudad que podamos tener en mente a la hora que nos nombra investigación puntera. Entonces, en mi caso, yo elegí Calatayud porque es verdad que es una ciudad que está muy bien comunicada, tenemos muchos servicios, y para ser una ciudad pequeña, pues puede acoger este tipo de eventos. Entonces decidí hacerlo ahí, tuve todo el apoyo, y al final nos juntamos investigadores de todos los puntos de España a nivel nacional, y fue muy fructífero el evento porque, al igual que por ejemplo en este tipo de debates, podemos compartir impresiones de lo que ha sido nuestra carrera, los problemas que hemos tenido y lo que igual nos haría falta para solucionarlos. Fue lo que hicimos también allá, y es verdad que descubrimos muchas cosas que tenemos en común, tanto a nivel de problemas a problemáticas como a nivel también de ventajas que podemos tener entre todos, y yo creo que también el ambiente que hubo de trabajo fue muy bueno y muy enriquecedor entre todos.
Entonces, es verdad que yo noto la necesidad que tenemos de comunicación entre todos desde las etapas más iniciales para poder hacer un frente común y decir que es cierto que a nivel de investigación quizás no somos un colectivo que tengamos mucho personal a nivel nacional, pero es verdad que somos muy, muy importante y quizás es un colectivo que también ha sido bastante maltratado durante todo, vamos, yo ya me lanzo, durante todos los años y durante todas las décadas. Porque, por ejemplo, ahora mismo es verdad que a nivel de coronavirus se está hablando mucho de que se está apostando mucho por investigación y se están dando muchas ayudas. No estoy en desacuerdo, pero es verdad que si bien igual se aumenta el presupuesto, muchas partidas van destinadas únicamente a coronavirus. Y me gustaría también destacar pues, que el resto de enfermedades que antes del coronavirus, antes de la pandemia, existían, por la llegada del coronavirus no han desaparecido. De hecho, muchas enfermedades han empeorado. Por ejemplo, hablo de lo que conozco, hablo del diagnóstico en cáncer. Muchas personas han tenido que retrasar sus diagnósticos, sus tratamientos y, por lo tanto, ese gap que tenemos de diagnóstico y tratamiento en cáncer a corto o medio plazo se va a ver en que esas personas van a tener peores supervivencias y peores tratamientos. Por lo tanto, hay que hacer una apuesta firme a nivel nacional y no depender de asociaciones. Por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer o ASEICA o FERO también desde Cataluña apuestan, en mi caso, por el cáncer. Necesitamos un plan estratégico nacional, no solamente ya en cáncer, sino en otras enfermedades y no solamente en el campo de la biotecnología roja, sino también en el campo del resto de las biotecnologías, la verde, la azul, hay muchísimas ramas. Es decir, hay que centrar una investigación puntera y a nivel integral en todo el país. Y ya me callo que creo que he hablado demasiado. Y no solo enfermedades, solo para añadir un punto. Sí, exacto, no solo enfermedades. Yo creo que así como para hacer este final, una reflexión final, está por ver las consecuencias de toda esta pandemia a todos los niveles, a nivel pues, económico, no sé qué, a nivel de las enfermedades y sobre todo, y yo creo que es importante destacar, a nivel de investigación, que yo creo que todos nosotros estamos notando los efectos en mayor o menor medida y yo creo que está por ver pues eso, las consecuencias a nivel sobre todo de vosotros predoctorales que estáis en etapas muy tempranas de la formación, a nivel de formación universitaria, etcétera, etcétera. O sea, que sí que es cierto que bueno, que no sabemos hasta dónde va a llegar y que deberíamos ser conscientes todo que esto necesita soluciones reales y ayuda real para estas generaciones que lo estáis sufriendo en estos momentos de vuestras carreras. O sea que, en fin, que muchas gracias a todos, ha sido una discusión estupenda, muchas gracias a todos por participar y nada, os dejo con las organizadoras que cerrarán el evento ahora. Nada, yo solo quería decir que muchísimas gracias a todos. Ha quedado un evento para mí espectacular, es decir, desde la ponencia de Patricia, las cuatro charlas que me han encantado y la mesa, que como siempre decimos es nuestra parte favorita. Eduardo, yo me quito el sombrero, o sea, vaya alegato. La próxima vez te mandamos al Congreso de los Diputados. Maravilloso, muchísimas gracias a todos. Es muy curioso porque todas las mesas son distintas, pero si hay algo que trasciende en todas es que en ciencia no hagas planes. O sea, no hagas planes porque no sirven de nada. Mañana te llega un correo de no sé dónde o una oferta de más allá y todos tus planes se van al carete. Supongo que también es una de las cosas bonitas, ¿no? que tiene esta profesión. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. O sea, he disfrutado muchísimo con este Elevator Pitch. Nada, y yo me despido brevemente también. Como Sara, a mí me encantan los Elevator Pitch, sobre todo porque siempre nos sorprendemos de la cantidad de buena ciencia que se hace fuera de las grandes ciudades de España. y lo que comentaba Eduardo de la comunicación, que es muy importante divulgarlo para buscar ese apoyo por parte de la sociedad, que hasta hace unos años en España pues no se hacía demasiada divulgación científica, y de ahí que nuestros políticos tengan tan poco conocimiento de cómo se gestiona la I+D+i, porque hay que apoyarla. Pues bueno, un poco hay que salir a la calle, eso es verdad. Y luego me ha encantado lo que ha comentado también Patricia, Eduardo, Jorge, bueno, Laura, Marta y Aida, en general vais en esa misma línea que yo también cuando volví a Coruña, pues sientes cierto compromiso, ¿no? Porque si los que más o menos lo estamos haciendo bien nos marchamos, pues al final
pues la cosa no avanza. Se quedan en los mismos sitios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la gente pues, que vive aquí en A Coruña, en Aragón, pues que también tiene derecho, ¿no?, a que haya centros de investigación fuertes en sus ciudades y en sus hospitales y que sus universidades sean competitivas. Por lo tanto, bueno, gracias a todos por estar ahí en Aragón y por mostrarnos hoy los resultados, que son trabajos además muy buenos, y felicitaros también, y ya no nos enrollamos más. Es el último Elevator Pitch del año y esperamos veros en los próximos Elevators que organicemos durante el 2022. Iremos por ahí de ciudad en ciudad. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos hacemos una foto de despedida. Muy bien. Vale, pues voy a hacer la foto ahora. Si queréis sonreír, ya. Bueno, pues nada más. Gracias. Pues genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad. Suerte con